Hola a todos, bienvenidos a Tertulias en Cuarentena, el canal más antiimperialista del mundo mundial. Esta es la trinchera de guerrilla comunicacional de antiimperialistas.com. Con Iñaki Gil de San Vicente y Chema Sánchez a los mandos, y con Fran Fanon, Sankara, Chávez, Fidel, Putin y Xi Jinping en la fuerza impulsora, no pararemos hasta la victoria final. Desde Tertulias en Cuarentena al mundo decimos, no a los cárteles del capitalismo, no a los gestores del capitalismo, no a los voceros del capitalismo, antiimperialistas de todos los países. Uníos, último aviso. Modelo occidental, no. No, gracias, contra la dictadura democrática de la burguesía, dictadura democrática del proletariado. Rusia o muerte, venceremos. Για σε όλους, καλώς ήρθατε στο Τερτσαλάια Σέκιο Εραντίνα, το πιο αντιυμπεριαλιστικό κανάλι στον κόσμο. Αυτό είναι το επικοινωνιακό αντάρτικο όριγμα των αντιυμπεριαλιστών.com. Με τον Ινακή Γκίλντε Σαν Βισέντε και τον Τίσα Μασόντζε στο τιμόνι, και με τους Φρονς Φάναν, Σανκάρα, Τσόβες, Φιντέλ, Πούτιν και Σι Τζινπίν στην κινητήρια δύναμη, δεν θα σταματήσουμε μέχρι την τελική νίκη. 这是反帝国主义互联网的通讯游击战壕，在伊纳基、吉尔德、圣维森特和特克斯马、桑切斯的带领下，在弗朗茨、法农、桑卡拉、查韦斯、菲德尔、普京和斯音平的推动下，我们不会停止，直到最后的胜利。 مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في تيرتشلايس ان كيو ارنتين، القناة الأكثر مناهضة للإمبريالية في العالم. هذا هو خندق حرب العصابات الاتصالاتي لمناهضي الإمبريالية دوت كوم. ومع وجود إنياكي جيلادي سانفيسنتي وكسيمان سانشيز على رأس السلطة، ومع وجود فرانز فانون وسانكارا وتشافيز وفيدل وبوتين وسين بين في القوة الدافعة، فلن نتوقف حتى تحقيق النصر النهائي. Hello everyone, welcome to Tertulias in Quarantena, the most anti-imperialist channel in the world. This is the communicational guerrilla trench of antiimperialists.com. With Iñaki Gilda San Vicente and Chima Sanchez at the helm, and with Franz Fanon, Sankara, Chavez, Fidel, Putin, and Saint-Pin in the driving force, we will not stop until final victory. Bonjour à tous, bienvenue sur Tertulias en Quarantena, la chaîne la plus anti-imperialiste au monde. Il s'agit de la guérilla communicationnelle des antiimperialistes.com. Avec Iñaki Gil de San Vicente et Xema Sanchez à la barre, et avec Franz Fanon, Sankara, Chavez, Fidel, Poutine et Xi Jinping comme moteur, nous ne nous arrêterons pas jusqu'à la victoire finale. Hallo zusammen, willkommen bei Tertulias in Quarantena, dem antiimperialistischsten Kanal der Welt. Dies ist der kommunikative Guerillagraben der antiimperialistischen.com. Mit Iñaki Gil de San Vicente und Chema Sanchez an der Spitze und mit Franz Fanon, Sankara, Chavez, Fidel, Putin und Xi Jinping als treibender Kraft werden wir bis zum endgültigen Sieg nicht aufhören. Ciao a tutti, benvenuti su Tertulias in Quarantena, il canale più antiimperialista del mondo. Questa è la trincea comunicativa della guerriglia degli antiimperialisti.com. Con Iñaki Gil de San Vicente e Chema Sanchez al timone e con Franz Fanon, Sankara, Chavez, Fidel, Putin e Xi Jinping al comando, non ci fermeremo fino alla vittoria finale. Olá a todos, bem-vindos aos Tertulias em Quarentena, o canal mais antiimperialista do mundo. Esta é a trincheira de guerrilha comunicacional dos antiimperialistas.com. Com Iñaki Gil de San Vicente e Chema Sanchez no comando, e com Franz Fanon, Sankara, Chavez, Fidel, Putin e Xi Jinping na força motriz, não pararemos até a vitória final. Привет всем, добро пожаловать на Tertulias in Quarantena, самый антиимпериалистический канал в мире. Это коммуникационный партизанский окоп антиимпериалистов. С Иньяки Хилем де Сан Висенти и Чемой Санчесом во главе, а также с Францем Фаноном, Санкарой, Чавесом, Фиделем, Путиным и Си Инпином в качестве движущей силы, мы не остановимся до окончательной победы. Bueno, Kiras, ¿qué tal? Antes de que comiences a dar toda la explicación, que la pueda oír también
Christian Nader. No te tengo que decir disculpa por las horas porque es tu tarea histórica, igual que la mía. Hay que estar aquí al pie del cañón, eso es importante. Aunque sí tienes la cara de sueño más terrible que te he visto en la vida, ¿eh? Parece que salgo de doble guardia en el hospital. Hoy te había venido bien una gafa oscura, negra, como el otro día. Pero en fin, por lo menos ya no se ve tanto el tema de la operación, pero bien. La verdad que yo creo que he dormido una hora, como mucho. Sí, sí. Pendiente de todo, pero ya siempre decimos, ya era hora hasta que llegó la hora. Eso es. Y ya veremos lo que a partir de ahora, lo que conlleva toda esta historia, pero siempre para bien, seguro para toda la zona, la verdad, no tengo ninguna duda y por lo menos los palestinos un día durmieron sin ruidos de drones y sin bombardeo. Sea, es el día más tranquilo del 7 de octubre para la Franja de Gaza. Eso tendría que hacer pensar, ¿no? Quiero decir que de repente un genocidio, tanta palabrería, tanta mierda contándola por ahí, y de repente ocurre que atacas a puntos militares, que no en plan, ojo, que no hay ningún colono que sea inocente per se, en el sentido de que son todos ellos, aparte de que son supremacistas y todo esto, no hay ninguno que sea inocente en el sentido de que podrían haber bombardeado, yo qué sé, en plan represalia. Y igual que parece ser que todo el mundo quiere dar por lógico que en Donbass se bombardee por el ente ucronazi a población civil que están haciéndolo constantemente, mientras Rusia jamás lo hace, tampoco en este caso Irán lo va a hacer. O sea que, bueno, me dice por aquí Anita Perches qué horas son allá, don Chema, ese don me ha dejado así como un poco. Sí, pues son las. Comandante, Chema, en un momento dado. No, son aquí las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. Pero ni Firas ni yo hemos dormido, no os creáis, ¿eh? No hemos dormido mucho. Así que por eso esos ojos de él, por eso yo llevo desde. Bueno, transmitiendo todo el programa de Cristian Adal, que tengo que agradecer bueno, pues. Su predisposición total a ello. Habíamos quedado anoche, ¿eh? Él y yo habíamos quedado en que íbamos a transmitir cualquier cosa que viéramos necesaria en cualquier momento. Nos íbamos a estar de guardia los dos. Entonces, cuando vi que ya él tenía pensado moverse con una transmisión, dijimos, vamos a ver cómo la conectamos. Y eso es lo que hemos hecho un poco manual, un poco artesanal, porque lo suyo hubiera sido estar todo el rato en la misma sala y transmitir a los dos canales de YouTube, pero yo todavía no sé manejar el OBS, no me he puesto, no he tenido tiempo para nada, él tampoco, pero en cuanto pueda me pongo a manos a la obra y así podremos transmitir en los dos YouTube y es más, por ejemplo, en el Facebook de Firas o todo a la vez, y eso saldrá fenómeno. Bueno, pues eso iba a decirte, ¿no? Que es tremendo, ¿no? No se hace un ataque a lugares estratégicos, perdón, se hace un ataque a lugares estratégicos, a militares, a centros de mando, justo, fíjate, es tan metódico que se ha hecho sobre todo a la base desde la que salieron los misiles para atacar la embajada. Tremendo, ¿no? Y luego, una cosa que me ha parecido fantástica es la articulación de toda la resistencia. Yemen atacando, Hezbollah atacando, desde la resistencia iraquí también ahí metiendo susto. No sé si Siria ha podido hacer algo, tampoco está en Sí, condiciones de. salieron drones desde el Golán sirio. Fíjate. O sea que realmente todo ello, imagino la locura para esta gente. Aparte, muchos drones serían drones vacíos de carga para ir gastándoles. Sí, podemos. Estamos en directo, ¿no? Sí, estamos en directo. El problema es que estoy esperando, haciendo un poquito de tiempo, esperando a que venga Cristian y voy también a conectar. De hecho, tenemos aquí ahora mismo a 260 camaradas ya, nada menos un domingo por la mañana, pero esto es tarea. Ya vamos de unos ciento y pico, como los habitualmente, pero se han sumado ahora camaradas que estaban en Cristian, ¿no? Yo voy a, de lo que voy a hacer mientras tanto, si quieres. Nada, lanza el comentario que creas pertinente y yo voy a El tema primero, buenos días a todos y la gente, evidentemente, de América Latina, buenas noches probablemente.
tantos camaradas y alguien que quiere ver que la justicia, si no viene con leyes, viene con las armas. Todo lo que se ha quitado con las armas se vuelve con las armas. Era un día esperado. Para mí es un día de alegría ayer, inmensa, como si fuera una fiesta que no te cabe la alegría del cuerpo en el cuerpo por ver lo que ha pasado. Evidentemente, es el inicio prácticamente. Es un ataque pequeño y tan, tan, tan pequeño para ver la reacción del intervencionista, advirtiendo de su respuesta a Estados Unidos y todo lo que están en la zona. Y según ello, ya el segundo ataque o cuando se inicia una guerra, se va a ver lo que es un potencial militar de todo el eje. Y evidentemente, la cantidad de drones que se han lanzado, dicen los que americanos han derribado a alguno de ellos porque en el ataque estaba pensado en ello, Chema. Está pensado para que pueda llegar el núcleo del ataque que necesita llegar al territorio del ente sionista o de la Palestina histórica, tiene que esquivar mucho, porque sabes que los americanos tienen bases en Irak, han activado los bases que tienen en Siria, tienen radares incluso en Jordania y todo lo demás para que puedan derribar a alguno de ellos, pero que esto era el motivo para cargar mucho toda la trayectoria con más drones. Probablemente se lanzaron sobre 400. De algunos de ellos no han ido en trayectoria recta para esquivar los radares, es decir, por eso han tardado más. Si fuera una línea recta, hubiera llegado el impacto antes. Donde ahí entra la guerra electrónica, la manera de engañar incluso las radares de los americanos, y evidentemente para cuando entra, carga prácticamente toda la línea de la cúpula de hierro y cualquier defensa israelíes. Y también lo han logrado con una perfección tremenda, pero desde el Golán sirio se actuó también con drones y fundamentalmente del sur del Líbano, atacando sobre la zona del Golán ocupado sirio. Hay dos bases importantes, uno terrestre que para llevar posible futura guerra, donde tienen todo el mando ahí prácticamente, y el otro es una base aérea donde salen aviones para actuar en todo el frente norte y radares importantes. Por lo tanto, el ataque ha sido de todas las partes para bloquear prácticamente las defensas y han podido bloquearlas porque el impacto ha sido importante. No sé si te acuerdas, lo hemos dicho anteriormente, cuando la gente decía, ¿dónde puede ser el ataque? Yo dije en mi opinión que va a ser en el Golán sirio ocupado. Algo simbólico porque territorio es territorio sirio, donde hicieron el último ataque al consulado iraní, que al fin y al cabo es territorio soberano iraní, pero dentro de Siria, que es un consulado. Entonces la respuesta simbólica es muy importante en el territorio ocupado sirio del Golán. Y probablemente el ataque ha sido en el sur, porque tiene una base muy importante. Para intentar destruirla, donde también sale la aviación que controla toda la zona, porque ella la tiene dividida en dos, o sea, el frente norte y el frente sur. Eso es un aviso, que no piense la gente que eso es la guerra. Estamos esperando la respuesta, evidentemente el ente sionista, están en un momento coordinando todo con la Casa Blanca. La Casa Blanca ha pedido directamente que no hagan nada sin consultarlo a ver qué pasa, pero Irán ya antes ha aclarado la situación suya. Cualquier país que abre su espacio aéreo para que puedan atacar va a ser atacado. Y es una advertencia directa, directa a Jordania, para que vean los jordanos que lo piensan mucho, porque no van a temblar ni el pulso para atacar Jordania. Evidentemente hablamos de algunas bases militares o los sitios de radares dentro de americanos dentro de Jordania. Porque tú sabes que el ente sionista no tiene misiles, nunca ha atacado con misiles tierra a tierra, siempre tiene la superioridad que actúa a nivel de su aviación militar. Y tiene una flota importante de F-35 y de F-16 y del 18. Es decir, tiene la capacidad, pero siempre
ha atacado apoyado por prácticamente los lacayos árabes. Arabia Saudí, en el ataque cuando atacó territorio iraquí anteriormente en los 80, un centro de investigación de armamento posiblemente nuclear de la época de Saddam Hussein, o cualquier ataque que pasa en Siria entra a través de territorio jordano, o incluso saudí. Cuando entran en Siria, el último ataque en Alepo, entraron en este corredor, prácticamente Jordania, por encima de Irak. Están violando la soberanía o no soberanía de los dos países, porque parece que no tienen soberanía, por desgracia, ni los iraquíes. Va mucho de la boca el gobierno, pero la actuación es totalmente distinta y a los jordanos no hablamos. Por lo tanto, la advertencia es muy importante y anteriormente había una advertencia a todos los países del Golfo Pérsico. Personalmente, con unas llamadas directas del canciller iraní a los tres países por orden, desde Qatar, los Emiratos Sionistas Árabes, no son Emiratos Árabes Unidos, son peor que los sionistas, Arabia Saudí, Bahrein y Kuwait, para que sus bases militares americanos están sobre su territorio, que no participan en ningún ataque contra Irán, que no ayudan en ningún tipo de trabajo militar, ni puede Estados Unidos usar estas bases para posible ataque a Irán, porque les implica directamente. Y anteriormente, fundamentalmente para mí, ha sido muy importante detener el barco del dueño, que es un magnate israelí con bandera portuguesa en los aguas, porque eso es antes del ataque, esto ya era inminente el Pero ataque. eso no sería una operación también incluso de entretenimiento para que se enfocaran creyendo que iba a ser ese tipo de acción, un poco, una acción un poco más Yo colateral. creo que no, Chema, yo creo que es todo lo contrario. Esto para, primero, para decir, aparte de asfixiando a nivel económico a Israel, porque ya no pasa lo que deben pasar a través del Mar Rojo, pero te das cuenta, vienen los contenedores a Dubái, de ahí por vía terrestre, con el beneplácito de los traidores árabes, en este caso los Emiratos, Arabia Saudí y Jordania está entrando en Israel, y probablemente un aviso a Estados Unidos que en caso de una guerra vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. Porque tú imagínate, es un aviso, porque es el dueño israelí. Pero ahora, si participa directamente, que ya ha participado, solo puedo derribar drones y misiles, irán en el momento que quiere, por aumentar la presión en la zona, puede considerar que está actuando contra tropas americanas, por ayudar, por derribar drones y misiles, por ejemplo. El próximo paso sería cualquier navío que está en el Golfo Pérsico, de bandera americana, que sea comercial, que una. Un barco que lleva petróleo o lo que sea, puede pararlo o puede atacarlo. Y es una manera, va a decir, si vais a más, acaban cerrando hasta el estrecho de Hormuz. Y eso es una cosa que ya entra a nivel mundial, porque tú imagínate la magnitud del impacto a nivel económico mundial, solo que se ha pasado ahí, me imagino las bolsas y cómo está el precio del petróleo. Como he visto el camarada Andrés, he visto. Solo aconsejo a mucha gente que hoy llena el depósito de todos los coches, porque no se va a saber los precios de dónde van a llegar. En definitiva, esto va, bajo mi punto de vista, todo lo contrario. Está ordenado, y yo creo que era el aviso anteriormente del ataque. El tema de detener el barco, quiere decir, vamos a asfixiar más a Israel, si no hay una manera de que retire, que acepte todo lo que ha dicho la resistencia, ya basta bien de aguantar. Matar niños y mujeres y la gente está mirando, ya te das cuenta que no son capaces este occidente colectivo condenar un ataque a un consulado. O sea, tú, es que eso es tremendo lo que pasa en Occidente. Son peores que de verdad, increíble. O sea, tú imagínate, ahora que estamos cubriendo casi 2 años la guerra de Ucrania, tú imagínate, bueno, hecho por ver, Rusia ataca un consulado ucraniano donde sea. Y lo destruye por completo, porque cree que hay dentro soldados, incluso hasta los que han preparado el ataque de Moscú. ¿Tú crees que qué pasaría en el mundo? En el mundo mundial occidental, lacayo al sionismo, lacayo al imperio,
y lo demás. O sea, no son capaces de condenar un ataque a una sede diplomática y saltando por los aires todas las leyes y convenios internacionales. El tema de Viena, que hablando de sede diplomática y tal, ya se ha levantado por los aires. No la han condenado. Cuando ya pidieron una condena los rusos y los chinos en el Consejo de Seguridad, sabían que ya están en contra Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Por lo tanto, no entiende más con la fuerza. Yo creo que es el principio. Reacción, acción, como siempre he dicho, en la guerra del sionismo y el nazismo en Ucrania, porque imagínate, se han juntado el sionismo con el nazismo en la guerra y la OTAN contra Rusia. Y lo mismo aquí, o sea, como dijo Putin en su momento, volver a repetirlo, estamos en el mismo frente, con dos guerras distintas. Lo dijo y es así. El que está luchando contra ellos en Ucrania, lo mismo que estamos luchando contra ellos en la Palestina ocupada y la Palestina histórica. Bueno, que sepáis ya todos los que estáis conectados que en la web de antiimperialistas ya estamos en marcha, en el YouTube también. De hecho, un poco para que veáis cómo va a funcionar o cómo funciona esto de la web de antiimperialistas, os enseño aquí que si vais, bueno, aquí está el programa, Irán responde, Resistencia responde a la tecnología, Cristian Nader, Piras. Yo también estará ahora dentro un momentito Iñaki, puede que algún otro invitado, no sé si Tim Anderson puede que desde Australia, depende. Estaba en una manifestación en la calle con mucho ruido y puede ser difícil. Bueno, es una hora complicada porque en un sitio están amaneciendo de domingo, en otro están de madrugada y todos muy cansados por el trabajo que han hecho. Pero bueno, aquí en antiimperialistas.com, si entráis, solo empezar este programa que sale primero. Es ese en el que si le dais vais a la página directamente, ¿vale? Por cierto, aquí está el último que hicimos con Christian Nader, Valeria Cortés, es una de la Comisión Global del Imperio Sionista Yanqui Europeo y varios camaradas que también puede ser buenísimo que lo veáis en el momento que queráis. Yo, por cierto, en este de Nader voy para allá, luego lo pondré, pero me voy a ir a... si lo Es pongo aquí ese en un el que si le segundo, dais vais aquí te a lo voz, sí. Es cierto, aquí está el último que hicimos con... A ver, aquí... sí, esto de aquí lo digo porque sé que Cristian, bueno, pues puede funcionar también con los aportes. Luego pondremos esto, que son las aportaciones para Cristian Sáenz Nader Castaño, su cuenta BBVA, la clave Swift, Oxxo y no sé cuántas cosas más ahí, que son buenas para el aporte, para que el canal de Nader siga funcionando, ¿no? Porque tiene la mala costumbre de comer todos los días y tal. Ya sabéis estas cosas. Bueno, dicho lo cual, Cristian, aquí tenemos a Firas y tenemos a Iñaki también. Espera que Iñaki se me va también para el canal de algún canal de estos del mal, a Hispan TV o a Valladolid, vete a saber, a cualquiera de los nuestros a decir cosas. Iñaki, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero ¿Has visto, bueno. comandante Iñaki, que estamos aquí toda la tropa reportándonos en estado de guardia? Sí. Eso es lo que en la cárcel nos decían, servicio. Hay que estar en disposición de servicio a las órdenes de la autoridad. Bueno, ¿quieres comentar algo tú o le No, yo a doy? las 10 tengo en un momento con Hispan TV, pero Por mientras eso digo, que también. bueno, luego vendrá después. ¿Voy aquí o sí? Iñaki, buenos días. Dime. ¿A ti te han dejado dormir? A mí no me han dejado dormir. Con Span estuve desde la 1:30 hasta las 3, yo qué sé. Muy bien, muy Porque bien. dicen, mira, Iñaki, hay que dejarlo dormir, pero a Piras No aspiras seguro que nada. está No, despierto. ayer lo dijimos, estábamos en un programa con Firas, digo, con Iñaki hablando del fascismo, de que sería el fascismo, y estamos hablando en un Zoom precisamente con convocatoria de Segunda Independencia y la gente de Argentina, y lo dijimos, y Firas está transmitiendo directamente la opinión en Hispan TV. Bueno, pues Iñaki, primera impresión tuya antes de que te vayas, aunque luego continúes con el diálogo, Cristian, pero comentarios. Primera impresión mía, que bueno, estoy seguro que Irán ha escogido la mejor forma y momento de este golpe defensivo, ¿no? Yo creo que es lo primero. Lo segundo, pienso que esa forma y momento del golpe estará también elegida en base a criterios de una
de un conflicto largo, aunque pudiera resolverse o concluir en poco tiempo, porque me imagino que la diplomacia se habrá puesto en funcionamiento inmediatamente, pero pienso yo que una vez que Irán ha pasado a defenderse, porque esto es una defensa, por mucho que Europa y Norteamérica definan como ataque, etcétera, etcétera, tendrá todo muy bien medido, ¿no? Porque pienso yo que está dentro de una estrategia, que esta decisión va dentro de una estrategia de un conflicto a largo plazo, en el cual habrá momentos de guerra abierta, habrá momentos de guerra no tan abierta, pero soterrada, habrá también momentos de solidaridad internacionalista con otros pueblos que se encuentran en esa tesitura, etcétera. Pienso también que esto muy probablemente haya sido también avisado con anterioridad y previsiblemente analizado desde acuerdos anteriores, ¿no? Aquí hay una cuestión muy, muy clara y es la siguiente. No solamente cómo está el mundo ahora, sino las alianzas, digamos, en situaciones de tensión extrema, sobre todo cuando países como Irán, Rusia, China y otros se enfrentan a un enemigo tan despiadado y tan acostumbrado a masacrar como es Occidente. A mí no me extrañaría nada que de alguna forma u otra hubieran tenido todo esto preparado con antelación, ¿no? Y hubieran tenido no esto en concreto, sino estas posibilidades, ¿no? Es una especie de ejercicio real, no de la teoría de los juegos, sino ejercicio real de planificación político, militar, económica, etcétera, en previsión de que las cosas tengan diversas salidas y diversas alternativas y escoger cuál de ellas es la probable, cuál es la posible, cuál es la improbable y dentro de todo es escoger la necesaria en cada momento, ¿no? Todas esas cosas creo que están de alguna forma previamente analizadas, ¿no? No creo que un país que lleva resistiendo tanto tiempo como Irán y que está avanzando pese a todos los cercos económicos, científicos, a todas las amenazas, está avanzando como está avanzando, actúe a la ligera. Dicho esto, creo que toda la propaganda imperialista, sionista, de que ha derribado no sé qué tanto por ciento, etcétera, todo eso es secundario. No creo que hayan derribado tanto, eso se irá sabiendo con el tiempo, pero incluso pudiera ser también, moviéndonos en el plano de las hipótesis y de las posibilidades, pudiera ser también que Irán haya lanzado un ataque para ver cuáles son los sistemas electrónicos de interferencia israelíes, ¿no? Un ataque de previsión para ver dónde están los puntos débiles. Seguro que sabe esos puntos débiles por Hezbollah, lo sabe por Hamas y todo, pero una cosa es lanzarlo desde el Líbano, una cosa es lanzar cohetes desde Gaza o desde Cisjordania y otra cosa es lanzarlos a más de 2.000 kilómetros, ¿no?, de distancia, con el tiempo que da a toda la estructura del ejército imperialista para detectar la salida, el seguimiento, aunque tengan capacidad de movimiento y de variar de objetivo y de recorrido, ¿no? Yo creo que todo eso se mueve en eso. Y por último, hay dos cuestiones más. Dicho todo esto muy rápidamente, hay dos cuestiones más. ¿Cómo va a impactar todo esto tanto en el bando sionista? Porque estamos viendo que en contra de lo que nos decía el triunfalismo de Netanyahu, esta gente parece ser que dentro de Israel hay un malestar creciente, no para dar la libertad, a favor de dar la libertad al pueblo palestino, no, 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 sino para racionalizar y para hacer que la guerra sea dirigida por gente que tiene una perspectiva mejor que la simple venganza de Netanyahu, que la venganza obnubila, ¿no? Aunque dicen que la venganza es un plato que se come frío. Esa sería la única característica de que la venganza estuviera mínimamente planificada. En estos casos estamos viendo que la venganza de Israel es alocada, de los sionistas es una venganza alocada, cargada de nubes que imposibilitan ver, etcétera, etcétera, que les ha cogido por sorpresa y que no han tenido un tiempo, ni incluso después un tiempo de planificación, ¿no? Y un tiempo de esto, ¿no? Eso por una parte, habría que ver e iremos viendo cómo la sociedad sionista y la sociedad judía van encajando estos golpes. Luego, la otra parte habrá que ver cómo la euforia, la situación de alivio que está recorriendo el mundo, alivio, porque era imprescindible, era necesario, entraba dentro de la lógica de una nación agredida históricamente, desde el comienzo de la revolución y sobre todo que venía siendo golpeada con sistematicidad
en Siria, etcétera, o con atentados terroristas internos dentro de Irán, o con bombardeos contra sus instalaciones, o con actos terroristas provocados por los servicios secretos occidentales, era vital no solamente para esa autoestima iraní, sino para el conjunto de pueblos que se mueven en el eje de la resistencia contra el imperialismo, ¿no? Yo creo que luego o ahora inmediatamente los iraníes estarán analizando todo esto y mucho más, ¿no? Y lo iremos viendo con el tiempo, ¿no? Y por último, un solo factor, ¿no? El factor es el siguiente, ya es la situación del ejército imperialista como tal, ¿no? Del ejército norteamericano y del ejército imperialista, ¿no? Se van conociendo datos ya se sabían desde hace tiempo, pero se van conociendo datos de dos cuestiones. Una, el ejército de la OTAN en Europa no tiene capacidad, no solamente por que no tiene ya recursos, ha agotado prácticamente todo, sino que tiene un problema muy, muy, muy serio de tropas. Y con mucho que se intente, por mucho que se intente decir que van a aumentar el número, van a imponer el servicio militar obligatorio, etcétera, no van a ser tropas, no van a ser tropas con un fanatismo, con una preparación. Eso requiere prácticamente crear una generación nueva. Educar en asesinar y en morir por Europa, eso requiere como mínimo 10, 12 años. Eso hay que empezar a trabajarlo con chavales y chavalas en estos momentos que puedan tener 6, 7 años para que el primer nivel de socialización ya sea capaz de asumir estos mandatos tan criminales, y eso requiere mucho tiempo, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, en Estados Unidos, informes internos plantean que realmente la situación psicológica del ejército norteamericano está muy tocada desde Vietnam. Es la propia forma de vida norteamericana la que no permite, es un problema ya no solamente de obesidad, sino que es un problema ya de, digamos, de falta de, digamos, de un sentido de país, ¿no? Por el que luchar, ¿no? Más la propia tensión interna dentro de Estados Unidos, la fuerza creciente del separatismo tejano, la fuerza creciente del separatismo californiano, etcétera, ¿no? Todo eso hace un panorama, visto todo en conjunto y rápidamente expuesto, cara al futuro, hace un panorama muy delicado para el imperialismo, que va a tener que dedicar mucha, mucha, mucha fuerza, mucha decisión, mucho dinero, mucha fuerza de decisión y dinero, y una estrategia muy autoritaria y muy dura para prepararse para fases siguientes que van a venir de esta guerra social y guerra que ya está declarada en el mundo. Ya estamos ya en un borde, digamos, en el borde anterior que se vivió en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese borde anterior al estallido del conflicto a título oficial. Y todo esto plantea serios problemas para el imperialismo, ¿no? Bueno, habrá que ver todo esto, todavía han pasado pocas horas, pero yo creo que la cuestión va por ahí. Y creo que Irán no va a bajar la guardia, no se va a rendir. Si ha dado este paso que lo tenía que dar, lo ha dado muy conscientemente de lo que implica, y aquí la debilidad sionista es más seria de lo que nosotros pensamos, unido también a la debilidad occidental, que también es más seria de lo que nosotros pensamos, ¿no? Que tengan que recurrir a la escoria criminal de Oriente, de nuestra América, a delincuentes, a narcocapitalistas, a narcoparamilitares, etcétera, para poder llevar tropas a Irak o tropas al ejército sionista, que tiene mercenarios internos, etcétera, aunque sean de segunda fila, etcétera, indica que realmente el viento de la historia impulsa a los países de la resistencia, y que por eso, y concluyo, el fanatismo de Occidente se va a multiplicar. Se va a mu multiplicar porque, o sea, si los datos de la situación económica europea son muy inquietantes, los datos de la situación económica alemana son muy inquietantes, etcétera. Bueno, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Perdonad que haya sido tan rápido y tampoco meditado, pero es que no me ha dado tiempo a más. No, no, si te he cogido con el café en la mano. Bueno, Cristian Nader, primero que nada, vuelvo a decir que tenemos 360 en directo, que evidentemente aquí hay un empuje de Cristian para que estén en el directo todos estos camaradas. Voy a poner esto, Cristian, y ya lo dices tú cómo funciona eso para tu gente. Porque, y para nuestra gente que le apoye, porque el canal de Cristian es hermano, allí veo que tienes como una cuenta y todo eso para que te apoyen, ¿no? En el canal.
¿Me oyes ahora, Chris? Te escucho perfecto, pero no veía la pantalla porque alguien la estaba tapando. Ah, Ah, bueno, muchísimo. un gato. Gracias a todos por estar aquí. Muy buenas noches, Zafiras. Es un placer conocerlo y también repetir nuevamente con Iñaki y, por supuesto, contigo, Chema. Bueno, si quieren apoyar al canal, lo pueden hacer a través de los datos que están en estaban en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Y simplemente eso, quien tiene la posibilidad y gusto hacerlo, adelante, todas sus Están aportaciones. aquí ahora en la se ven, ¿no? Sí, ¿O no? Vale. se ve. Se Justo ven, todo se eso ven. sirve para salir adelante en base al proyecto del canal y pues nada más para eso, a veces de vez en cuando para el alimento de estos escuincles que están aquí a mi lado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Bueno, pues bien, Cristian, ¿has escuchado las primeras impresiones de Fira de Iñaki? ¿Qué te parecen? Concuerdo, es rara vez que concuerde, pero concuerdo en 100% a todo, no tendría por qué ahondar mucho más. Simplemente mencionar que en este momento, vaya, voy a ser un poco reiterativo, ¿no? Pero mencionar que en este momento Estados Unidos y por ende sus satélites en múltiples regiones, pero comenzando en la región Mashrek, norte de África, etcétera, están imposibilitados para librar un conflicto en múltiples frentes. Y no me refiero nada más a un conflicto en contra de grandes potencias, sus grandes antagonistas y aquellos que resisten, llámese la República Popular de China, la Federación Rusa, incluso la República Islámica de Irán, sino también en contra de los grupos de resistencia que nominalmente no representan a un Estado nacional, llámese Hezbollah, lo que está ocurriendo también en suelo yemení, o incluso los otros partidos, los otros Hezbollah que surgen en suelo iraquí, en suelo sirio. Se ha demostrado la efectividad de estos grupos, de hecho, para repeler las agresiones, no solamente de los paramilitares por parte de Estados Unidos que han insertado en la región desde hace más de una década, sino también para, obviamente, Estados Unidos, como lo mencionó justamente ahorita Iñaki. Ya ven, la que previamente era la guerra subvencionada, la guerra, digamos, a través de terceros, principalmente grupos mercenarios y paramilitares, está totalmente rebasado. Y creo que lo que acaba de ser muy tímidamente, de hecho, hoy, la República Islámica de Irán, demuestra que son capaces de detener cualquier ofensiva convencional y poco convencional por parte del imperialismo estadounidense. Lo que pasa es que también estamos acostumbrados a ver. Uno piensa, y más de acuerdo a la jerga occidental y a la narrativa occidental, uno piensa que lo que ha hecho el ente sionista en los últimos meses es un gran triunfo, ¿saben? Por la cantidad, las atrocidades y la brutalidad con lo que lo han hecho. Sin embargo, no es un gran triunfo asesinar a 40 mil personas, ¿me explico? El ente sionista está acostumbrado justamente a lidiar con un problema, un enemigo, que me refiero a niños y mujeres, cuando por supuesto nunca, rara vez se ha enfrentado con un ejército directamente. Vaya, un choque frontal desde 1967 con diversas tropas y todo a través de un ataque, pues, a través de manipulaciones de la información, lo ocurrido en la Guerra de los 6 Días, ¿no? Incluso tenemos la experiencia también en 2005-2006, cómo fueron derrotados cuerpo a cuerpo por las tropas de Hezbollah en suelo libanés, ¿no? Entonces, el ente sionista, por supuesto, siempre han apostado y continuando con lo que dijo Firas, le han apostado a la supremacía de la tecnología aérea, a la guerra dronizada y, por supuesto, al bombardeo a través de los jets de combate de blancos civiles. En el momento en que alguien le disputa la batalla al ente sionista, llámese la República Islámica de Irán, ahí por primera vez corren atrás de, buscando el cobijo justamente de Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso es lo importante que está ocurriendo en este momento, tanto en suelo washingtoniano como en Tel Aviv. Todo parece indicar, todo, por lo menos públicamente, que Washington no va a apoyar el aventurismo por parte del ente sionista. El ente sionista, no puedo decir que se vaya a quedar solo porque tienen un gran potencial armamentista todavía, pero Estados Unidos no va a hacer lo que buscaba Netanyahu desde hace 6 meses, que es justamente jalar a Estados Unidos directamente del conflicto y que las tropas estadounidenses cometan las mismas tropelías que han estado haciendo los sionistas, pero no nada más en contra de la población gazatí o en Cisjordania, sino también en contra de la población iraní, iraquí y siria, por supuesto. Sabemos que hay presencia estadounidense en suelo sirio ilegalmente desde hace 11 años, también en suelo iraquí y probablemente en los alrededores de la República Islámica de Irán en células durmientes y en grupos paramilitares en el Kurdistán, en el Juzestán, en el Sistán Baluchistán. Sin embargo, esto no es suficiente. Creo que, y lo repito muy tímidamente, la República Islámica de Irán, porque tiene un potencial armamentista mucho mayor, principalmente misilístico, ha demostrado que puede arrasar al ente sionista, con la única diferencia hasta este momento
es que el ente tiene, por supuesto, armas nucleares, ¿no? Y por supuesto no van a recibir la venia de Estados Unidos para la utilización de esas armas nucleares. Ahora falta saber qué es más peligroso, y más si Netanyahu y la cúpula sionista está dispuesta a continuar con la escalada de violencia en contra de la República Islámica de Irán, si son capaces de enfrentar a Irán solos, sin la correa estadounidense, lo cual se me hace más peligroso porque hemos visto lo que han hecho en 6 meses. Han utilizado, han bombardeado una embajada, han exterminado a 40.000 personas, en su mayoría mujeres y niños y ancianos, etcétera, etcétera. ¿Qué no es capaz de hacer el antisionista? ¿Qué es más peligroso, con Estados Unidos o sin Estados Unidos? ¿No? No creo que Estados Unidos le ve la bandera verde, y ni siquiera creo que dentro de la cúpula sionista hay una visión conjunta de acciones. Creo que Yoav Gallant y Benny Gantz están hartos de Netanyahu. Creo que Benny Gantz le apuesta a ser el relevo para darle continuidad al ente sionista y utilizar a Netanyahu como el chivo expiatorio. Es lo que la narrativa poco a poco está insertando en los medios. Incluso también se baraja en el escenario de la Corte Internacional de Justicia culpar a Netanyahu de toda la responsabilidad. Por supuesto, sabemos que no es así, ¿no? Ni de la cúpula contemporánea ni todas las atrocidades sionistas desde hace 76 años. Entonces, yo creo que ahorita el dilema es ese. ¿Qué va a hacer el ente sionista? ¿Va a aventurarse a continuar esta escalada de violencia contra la República Islámica de Irán y contra otros miembros del eje de la resistencia? ¿O va a frenar hasta donde le diga Estados Unidos? El más flojo, vamos a decir, el más suave, el más moderado de los sionistas es un supremacista, criminal, genocida, y no solo los que están en la cúpula, no solo los que están en el parlamento sionista, del ente sionista. La población. Sí, la población, el 90% de la población está educado en esa cultura supremacista, y si todos los que apoyan al ente dentro, en realidad son supremacistas peligrosos, criminales, que infanticidas, que hay que abolir ese estado como sea. Iñaki, veo que mueves la cabeza. Decías algo. No. Sí. Para mí también, estando de acuerdo en todos, prácticamente decimos. Bueno, no os extrañéis de estar de acuerdo. Estáis en el canal antiimperialistas.com. Tenemos desnazificadores de chat, tenemos desnazificadores de entrada al canal. Por cierto, luego te contaré, Cristian, ya te contaremos, Firas, yo, y en privado también, Sebas. Como hay gente como de la Madrid que jamás va a estar en este canal, entre otras cosas porque en realidad es un agente contra Irán, es un señor peligroso para Irán, y es un tipo que se robó un canal. Bueno, ya te contaré, es mala cosa en tu canal, no tienes por qué decirlo, ya te daré datos y demostración. Lo ha explicado Sebastián Salgado en su canal datourgente.com, lo ha explicado aquí, y eso es importante. No, lo digo por eso, que no es problema. Aquí no vamos a encontrar de la Madrid ni cosas parecidas. No, no, yo conocía de la Madrid y ya hace tiempo que no tengo relación con él. Lo dejé fulminantemente, ¿no? Eso sí. Bien, para mí hay, digamos, en el contexto general, ¿no? ¿Hasta qué punto las tensiones internas del ente sionista, su propio ejército, las reservas militares que tiene, hasta qué punto Europa, la OTAN, Alemania y Estados Unidos pueden surtirle de armas para un conflicto de larga duración, ¿no? El arsenal misilístico y de drones de Irán es muy, muy extenso, y seguro que lo estarán activando ahora al 200%, y seguro que tiene lazos de solidaridad muy efectivos con otros países que, en caso de urgencia, pueden pasarle. No creo que sea casual la alianza práctica que se ha establecido para vencer a la OTAN en Ucrania, ¿no? No creo que esa alianza que da muestras de que está llegando ayuda china, por ejemplo, u otra ayuda, deje a Irán tirado en la cuneta, ¿no? Porque todos ellos saben que si Irán pierde, Irán agacha la cabeza, o Irán es sometido a una situación tal de que, aunque no pierda, así tenga que ceder algunas cuestiones. Eso sería un golpe muy serio para la resistencia, para que la resistencia, por las razones que hemos visto del ánimo que eso implica y de todo lo que eso implica para los pueblos, para todo Oriente Medio y para todo eso, ¿no? Desde luego que el ejército imperialista no tiene capacidad para mantener. Ya no es el sueño que tenía Clinton de 2 guerras y media, ¿no? Ese sueño se fue acabando. Ese sueño se pudo mantener, mal que bien, durante los años 50 y 60, ¿no?
Incluso en la guerra de Corea tuvieron la necesidad de que las Naciones Unidas patrocinara aquella guerra y llevara tropas de muchos países de las Naciones Unidas a la guerra de 1950-53, ¿no? Luego, posteriormente, sabemos que las dos guerras contra Irak en gran medida han sido pagadas por países de Oriente Medio, ¿no? Incluso por Japón, ¿no? Japón subvencionó parte de la guerra contra Irak porque se lo exigió Estados Unidos, ¿no? Todo eso así indica que ya no son las condiciones de que ahora en estos momentos de que los países apoyen incondicionalmente o obedezcan la orden de Estados Unidos. Lo harán, pero a costa, a una costa, a un desgaste interno muy fuerte, un desgaste interno, por ejemplo, que se aprecia en el debate sobre la perspectiva socioeconómica de Europa, ¿no? Los debates que hay sobre qué alternativa tomar, ¿no? Una alternativa claramente neoliberal y salvaje que propongan unos y Draghi que proponga una alternativa no neoliberal, pero no tan salvaje para evitar que haya un estallido de lucha de clases y evitar también que sectores ultrarradicalizados del fascismo puedan llegar a situaciones de poder que desequilibre totalmente la obediencia de Estado de Europa a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Insisto, esto lo habrá analizado Irán, lo habrá analizado el ente sionista, pero aquí hay una cuestión de fondo que nosotros tenemos que analizar porque yo creo tocar la conexión que hay entre la derrota de la OTAN en Europa y el miedo que tendrá la OTAN en estos momentos de ver al ente sionista derrotado también. Este punto para mí es el que puede, uno de los que pueden propiciar que haya un esfuerzo sistemático de salvamiento del ente sionista, de que no se asuma otra derrota más, porque el ente sionista viene sufriendo derrota tras derrota y ahora mismo viene sufriendo una ante el pueblo palestino, está sufriendo otra ante la incapacidad de vencer al pueblo yemení, ha sufrido otra frente a la incapacidad de vencer su incapacidad de vencer al pueblo sirio. Analizamos las guerras contra Libia desde el año 2006 y vemos que exactamente da igual. Las guerras contra Gaza, contra Cisjordania, prácticamente desde comienzos del siglo XX, el ejército sionista está demostrando una debilidad estructural típica de todo ejército occidental. No tiene la solidez psicológica. Aunque tenga el armamento, no tiene la solidez psicológica para una lucha en una jungla urbana. No la tiene. Eso acabó con el ejército alemán, aparte de la capacidad de alto mando de la Stavka soviética, acabó con el ejército alemán en Stalingrado. Impidió al ejército alemán tomar Leningrado. E impidió al ejército alemán luego recuperar de nuevo, aunque recuperó Kharkov, lo hizo a costa en el 43, a costa de unas bajas impresionantes que ya para entonces, etcétera, etcétera, ¿no? El ejército sionista se encuentra en la misma tesitura. El ejército norteamericano demostró en la batalla de Wed, en la guerra, en la batalla del Tet, en la guerra, en la fase del Tet de la batalla, en concreto en Hue, demostró en Saigón cuando tuvo que recuperar Saigón lo que le costaba al ejército norteamericano luchar contra gente acostumbrada, haciendo muy poca diferencia entre la selva natural y la selva urbana, haciendo muy poca diferencia porque en el fondo sí hay diferencia, pero no es un campo abierto donde tú puedas bombardear masivamente la aviación, etcétera, etcétera. Son debilidades estructurales de los ejércitos occidentales, que para muchos investigadores les lleva a una cuestión de la diferencia que hay entre la mentalidad del soldado occidental formado en base a una superioridad técnica aplastante, que a la hora en el que tiene que enfrentarse en un sitio donde esa superioridad aplastante se reduce muchísimo, el caso, por ejemplo, en estos momentos de Gaza, se reduce muchísimo, o las incursiones que ha estado haciendo el ente sionista contra Cisjordania o contra otras zonas de la Palestina ocupada, donde entraban en una noche y a la mañana siguiente tenían que salirse porque ya los nervios de los soldados sionistas, pese a todo el apoyo aéreo, a toda la maquinaria, a los rayos infrarrojos, a todo el sistema súper sofisticado, los nervios de los soldados no aguantaban eso, ¿no? Eso pudo aguantarlo en un momento el ejército francés, en un momento lo pudo aguantar en la batalla de Argel, por poner un solo caso, pero fue un momento muy, muy fugaz y estuvieron a punto de hacer una escabechina y quemar literalmente toda la vieja ciudad de Argel, ¿no? Bien, insisto en esta experiencia histórica porque para mí está marcando lo que la intelectualidad militar occidental llama guerras irregulares.
En el fondo son guerras de civilización, no en el sentido de la filosofía reaccionaria norteamericana, son guerras de civilización en un sentido muy claro. El soldado acostumbrado y mentalizado a defender su país, a luchar en unas condiciones súper duras, que no ha caído dentro del agujero negro del consumismo burgués compulsivo, que no tiene, que sabe las limitaciones que tiene la tecnología y que sabe el eterno debate entre defensa y ataque, entre la superioridad moral sobre cualquier arma ofensiva, en última instancia, ese no es el ejército imperialista occidental. Es en estos momentos lo que mal llaman guerra irregular, que es una excusa que está poniendo Occidente para explicar por qué va perdiendo guerras. Si analizamos desde 1945 a esta parte, es así. Esa excusa de la guerra, de la llamada guerra irregular, no es eso. O sea, son dos guerras de concepciones totalmente diferentes y ante eso el soldado occidental tendría muchas dificultades para prolongar una guerra. Eso lo sabe la OTAN y lo sabe Estados Unidos, ¿no? Bien, yo creo que en estos momentos están pensando con los congojos subidos. Para ver cómo no se desploma Israel, para buscar los mecanismos de que la guerra de Israel contra Irán y contra Palestina y contra Siria y contra Yemen, etcétera, continúe aunque sea puntualmente. Ha ido escalando, pero ni remotamente quieren encontrarse una situación como en Ucrania. Ni remotamente Estados Unidos quiere encontrarse en una situación de esas porque le ampliaría no solamente las dificultades técnicas, sino una profunda incapacidad moral, psicológica, interna, ¿no? Yo creo que este factor, visto, como he dicho, a largo plazo, con las experiencias que hay desde el año 45 y antes, la guerra, por ejemplo, la guerra británica en Sudán, contra el Mahdi, por ejemplo, en 1890 y pico, lo que les costó con toda la tecnología, o las guerras alemanas, o las guerras británicas en África, contando ametralladoras, o la guerra española en el Rif, por ejemplo, teniendo que utilizar gas venenoso para aplastar a los pueblos rifeños, etcétera, etcétera, son unos datos aplastantes que estoy seguro que la OTAN lo sabe y que no sabe cómo evitar esa situación. Yo creo que, y concluyo, yo creo que una de las tareas que tenemos nosotros en estas páginas, en estas webs, en las conversaciones, es analizar todo eso y explicar, y en la medida de nuestra posibilidad, decir a los pueblos que esa es la única forma de luchar que tienen para vencer al monstruo imperialista, ¿no? Todo el sistema defensivo cubano, todo el sistema defensivo venezolano, nicaragüense, etcétera, está montado precisamente sobre el sistema yugoslavo, que era muy bueno, y el sistema vietnamita. Aparte de toda la doctrina militar de la guerrilla partisana organizada por la URSS, antes incluso de que estallara la Segunda Guerra Mundial, ya lo tenían preparado. Y lo que está pasando ahora en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, son aplicaciones de la doctrina militar soviética, del esquema que ya venía en Clausewitz y en algunos más, del esquema de la guerra en retaguardia. Y eso le está destrozando a Israel, porque junto a la guerra en retaguardia que la tiene dentro, tiene también una guerra ahí mismo, en Cisjordania y en Gaza, pero tiene otra guerra ya inmediata en Irán. Y la guerra en retaguardia es hasta qué punto el pueblo sionista, el pueblo judío, se fía de una tercera parte de la población que es musulmana. Eso es un factor de debilidad muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte, y que está golpeando, y es una de las razones por las cuales, aparte de otras, ¿eh? Dentro del pueblo sionista, del pueblo judío, hay esa sensación de creciente inseguridad y de decir que si vamos a exterminar palestinos, que lo haga otro asesino que no es Netanyahu, que se deja llevar por el odio y la venganza. Necesitamos un asesino frío, metódico. Metódico, planificado y con perspectiva. No necesitamos este loco que nos está llevando a un precipicio. Básicamente, esta perspectiva internacional a mí me parece imprescindible en la actualidad. Hay una cosa importante que aquí están nombrando la gente, porque con esto lo que están diciendo la gente en el chat, con lo que ha dicho Cristian antes, ha dicho, creo, y aquí lo creemos todos, lo hemos coincidido en eso también todos, que van a echarle el muerto a Netanyahu para escapar intentando salvar al sionismo. En realidad, cuando ellos ven que es igual que cuando decían, es Hamás, no es Palestina, porque a Palestina no la podían demonizar.
y a Hamás sí la podían demonizar con toda la propaganda, y de repente están demonizando en realidad toda la resistencia palestina, Hamás incluido, que es absolutamente un gobierno justo en Gaza, que ha hecho una resistencia justa y legítima. Realmente, lo digo todo esto porque hay gente aquí que sigue, que le estallan las cabezas cuando juntamos sionismo y nazismo. Los sionazis están juntos, toda la vida de Dios, la oligarquía de los sionistas y los nazis es la misma, simplemente tienen para vestir a los peones que tienen. Y claro, si tú no puedes blanquear a Hitler, lo separas y lo prohíbes, pero en realidad apruebas el nazismo. Y si no puedes blanquear a Netanyahu, al final lo separas. ¿Ibas a decir algo, Iñaki? Ah, que es que te he visto abrir el micro, Iñaki. Creo que te vas ahora a spam, ¿no? En un momento. No, tienes que abrir el micro, tienes que abrirlo. El micro, tienes que abrirlo. No lo has abierto. Es raro porque eres, normalmente eres hábil con estas cosas, con el tiempo que llevamos juntos, querido camarada comandante. Se nota que el café está jodido, este café. Tan temprano el domingo. Hola, a ver esto. Ah, bueno, que estará hablando con alguien en vez de con nosotros y por eso. Bueno, adelante, adelante. Estoy aquí esperando que contactéis. Vale, ah, no, vale. No, que contactéis, primero no, está. Saludo a Cristian, que lo he visto en el canal más de una vez y no lo conocía personalmente. Segundo, cuando hablan del que juntamos el sionismo con el nazismo. Bueno, preséntate, Firas, para que sepa Cristian quién eres. Para que sepa que. Mira, yo soy tu trayectoria. El coordinador general en España del Eje de la Resistencia. Cuando hablan del Eje de la Resistencia, empieza en Teherán, acaba en el sur del Líbano y en la Resistencia Palestina. Aparte, soy médico de profesión, soy internista y hasta ahí puedo explicarte. Bueno, no puedo explicarlo todo, pero es sirio. Es sirio, de Damasco, tengo una trayectoria militar incluso. Y lo demás, y nada, estamos en la... ¿Lo de Alepo se puede decir o no? También. En fin, el tema concreto, vamos, lo que veo, que algunos de los camaradas están hablando del sionismo y el nazismo. Solo entrar en perfiles, en cualquier sitio, ves, siempre las cosas se juntan, bandera de Ucrania y la bandera de Israel. Pero estamos hablando... que el presidente de Ucrania es judío. El que ha financiado los grupos radicales toda la vida era un magnate judío. Igor Kolomoisky. Sionista incluso. Sionista, el que financió hasta hace muy poco, y ahora le metieron con problemas financieros y lo demás, de todos los grupos radicales que son de tendencia neonazi. Es decir, hay una relación directa, apoyan prácticamente... Incluso el armamento israelí entró en Ucrania apoyando la Ucrania, actualmente nazi de este hombre, de Zelensky, a través de otros terceros países. Evidentemente hay una relación, ya no hablamos a nivel histórico, desde la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se ha hecho, pero de facto son aliados, y aparte nadie puede dudar ya que después de 2 años que lo que están actuando en Ucrania son grupos neonazis, los saludos, la tendencia, la manera de pensar, y el apoyo totalmente de Israel a ellos, sin duda. Incluso se ha presentado Zelensky en Israel, quería el apoyo totalmente de Israel. Es decir, esto está demostrado y podemos hacer, hemos hecho programas enteros con nombres, detalles, cuentas bancarias, cómo se financian entre ellos y cómo se ayudan. Pero yo quería volver a lo que hemos hablado en general y matizar algunas cosas. ¿Responde Israel o no responde Israel? Está perdido, se ha perdido. O sea, quiero decir, si no hay una respuesta prácticamente, es una debilidad de todo el ente sionista, y si responde prácticamente está en la misma situación. Está en una situación muy complicada cara al futuro que puede pasar. Irán trabaja sobre una base... de largo alcance, análisis y una estrategia a largo alcance, como los rusos incluso en la guerra de Ucrania. Previamente, si hubieran querido actuar de la misma manera como actuó el ente sionista, la guerra de Ucrania, con la ayuda de la OTAN o no,
hubiera terminado muchísimo antes. Se tiene que hacer la misma barbarie que están haciendo los israelíes, bombardear todo lo que se mueve hasta, ya me he visto que hasta periodistas, gente que están de occidental yendo de comer a los palestinos, hospitales, todo lo demás. Rusia ha trabajado por una manera metódica atacar solo bases militares y otros sitios donde creía que tiene que atacar, pero nunca hay un ataque deliberadamente a población civil. Irán, su objetivo final es destruir el Estado de Israel, no va a cambiar. Y para destruir el Estado de Israel igual tarda 5, 10 años o 25 años. Pero eso es el programa y ha hecho todo posible con alianzas, con ejes de la resistencia, como dice Cristian, son grupos concretos y no tiene el apoyo de un gobierno como el gobierno libanés del todo, pero ha hecho toda una red de resistencia apoyada a nivel financiero y militar para que la idea fundamental es acabar con el ente sionista, porque el único país en Oriente Medio y en el mundo que quiere terminar con el Estado de Israel, ni siquiera Siria. Siria hasta ahora habla de territorios ocupados, de dos estados, de cumplir la resolución 242, evidentemente aún por volver a los altos del Golán. Pero a nivel de gobierno, la mayoría de Occidente, bueno, se aplica lo de los acuerdos de Oslo y tal, a nivel de gobierno, a nivel de pueblos, y ahora, con todo lo que está ocurriendo a la vista de todos, es imposible negar el genocidio y que mantiene la asistencia de su gobierno lo hacen, yo creo que temporalmente ya, ¿eh? Sí, pero el tema concreto, lo que quiero decir es que el proyecto de Irán es acabar con el Estado de Israel y está en ello, pero esto puede durar años. Estamos en una fase muy avanzada. El 7 de octubre ha sido determinante. ¿Quién ha financiado y ha preparado a los combatientes de la resistencia palestina? Irán. ¿Quién ha preparado los combatientes de Hezbollah y hasta hoy en día? Siria y Irán, antes del 2006. O sea, te puedo decir, entrenaban con la instalación en la cuarta división de las tropas republicanas sirias. Tengo ahí el vídeo, Firas, de 2 minutos y medio que nos pasaron la resistencia en la visita a Irán en enero, hace nada. Y está en español, son 2 minutos y medio que luego cuando quieras lo pongo y apoya pero totalmente eso que está diciendo. Sí, en general, estamos hablando que esto ya va haciéndolo Irán desde 1979 hasta que hemos llegado aquí. Entonces, estas fuerzas tan importantes que los yemeníes son capaces de atacar la flota y la americana y británica con misiles y con la convicción que no van a claudicar o en el Líbano o hasta todo lo que ha surgido a Siria. Siria, si no fuera la causa palestina, insisto, Siria no estaría en una guerra ni se ha destruido Siria simplemente por estar al lado de la causa palestina, porque desde el 48 han cambiado gobiernos, algunos son de derecha, otros son de otro índole, pero siempre la causa palestina era el núcleo de Siria, y en la guerra del 2011, que la guerra impuesta sobre Siria, han traído todos los terroristas del mundo mundial para actuar en Siria y destruir Siria y a la situación, el embargo y todo lo demás, porque estamos por la causa palestina, somos parte de este eje. Somos tan importantes que a pesar que Siria ahora no entra desde el Golán con ataque directamente a Israel, todo el armamento que está llegando a Gaza, y te lo puedo decir, y está en el sur del Líbano, pasa por Siria. ¿Cómo tú crees que tantos, no sé cuántos cientos de miles de misiles que ha tenido Hezbollah en el Líbano? ¿Dónde pasan? Pasan a través de Siria. Todo el armamento que llega a Gaza y esta preparación a través de Siria. ¿Por qué tú crees que han asesinado el general en la embajada? Este general ha sido el hombre que ha trabajado mano a mano con el general Soleimani durante 18 años. Sabe todos los detalles, toda la preparación, la fuerza que tiene la resistencia libanesa y la palestina gracias a este hombre. Es un acto de venganza brutal, pero no sabían la respuesta. Quiero decir, en total, para que se entienda la gente, esto es una fase tan pequeña en la trayectoria de acabar con el ente sionista. Entonces, claro, ahora mismo, si actúa Israel, la respuesta está preparada. Si no actúa, demuestra la debilidad, ha sido atacada, porque evidentemente es un ataque defensivo de Irán, porque primero ha sido atacada, pero antes han matado a sus científicos,
todo tipo de atentados, todas las maniobras que han matado militares iraníes en Siria, que están invitados legalmente por el gobierno sirio, se aguantó hasta en un momento, aparte, el líder es muy importante que hay ahí, y estás atacando ya territorio directamente iraní, que es un consulado. Por lo tanto, para acabar esta fase de lo que quería explicar, evidentemente hay algunos ne muy nerviosos en Siria, quieren ataque, respuesta de Irán inmediatamente. Irán no piensa así, Irán esperó. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas preparó a nivel diplomático la situación, informó prácticamente a todo lo que va a hacer, preparó sus tropas, preparó radares, preparó la guerra electrónica, que saldrán cosas mucho más y más tarde. Y evidentemente a nivel político, habla con todos los países del Golfo Pérsico, porque es muy importante ir con los turcos. Ayer, si alguien sigue los datos, los turcos han dicho que los dos bases americanos, tan importante que alguno tiene hasta 50 bombas nucleares en Incirlik, no van a dejar que se la usen para atacar Irán. Es decir, también tiene que cerrar todo lo posible que desde Turquía, que es el más cercano, y todas las bases en el Golfo Pérsico, si hay una posible colaboración o dejan que ataquen Irán, son directamente atacados. No solo las bases y estos países. Y la referencia a Jordania directamente ayer, porque solo con Jordania no tiene unas relaciones tan mejor, o sea, buenas, diría yo, Irán con Jordania por no abrir el espacio aéreo de él. Porque, claro, si están encima de Jordania, los F-35 son capaces de lanzar misiles y pueden impactar en Irán. La advertencia es clarísima. Quien abre va a ser la respuesta directamente sobre este país. Y lo mismo con Arabia Saudí. A pesar que las buenas relaciones que están a través ahora, que se lo arregló los chinos y están en el BRICS y hay una relación que acaba de empezar, no deja de ser un enemigo del eje de la resistencia. Los egipcios, los jordanos, Arabia Saudita, los que están ahí, porque la mejor manera de ver cómo han actuado en la guerra de Gaza. Parece que si triunfa la resistencia palestina, está triunfando Irán. No han hecho nada de ayudar a nivel humanitario, no han hecho nada por recaudar dinero. En la guerra de Siria, los hijos de, por no decir otra Fruta, barbaridad, fruta, fruta, fruta. hijos de fruta malvados. Los odio, los del Golfo Pérsico, como odio los sionistas que están en la Palestina histórica. ¿Cuántas ayudas económicas gastaron en Siria? Ayuda directamente al pueblo sirio, diga, al pueblo sirio, iban para los cortecabezas. Solo Qatar, reconocido por su ex primer ministro de Qatar, dijo que gastaron 70 mil millones de dólares para derrocar al gobierno sirio. ¿Por qué derrocar al gobierno sirio? Porque es antiimperialista y anti-Israel y opta por la autodeterminación del pueblo palestino. Porque si Siria, desde el 48 a la trayectoria antes que gobierna al-Baas, hasta hoy en día, está como está Jordania o está Egipto, no había ningún sentido, no habrá ninguna guerra, porque lo que inventaron en Siria es todo posible para destruir la Siria, y esto es el motivo que mucha gente debe entender. Lo que ha pasado en Siria hasta hoy en día, embargos antes, sanciones antes del 2011, y luego lo que pasó en el 2011, y ahora sigue la ley César, simplemente porque estamos en el eje de la resistencia. Con lo tanto, volvemos ahora al tema militar. Cuando preparó todo Irán, Rusia sabía perfectamente hasta el día y la hora que van a lanzar, los chinos lo mismo. Solo hay que ver las declaraciones de Lavrov, sabiendo que va a haber un conflicto que quiere que no se vaya más. Pero te digo algo más. Ayer, toda la noche, la aviación estratégica rusa patrullando el cielo de Siria. Las tres grandes ciudades, toda la costa siria, ¿vale? Sobre Damasco, no la aviación siria. Aparte, todo estará en Siria en máxima alerta. Las defensas, pero hasta los S-300. O sea, quiere decir, el eje trabaja junto, pero con mucha tranquilidad. No es un tema de una reacción rápida. Actúa Israel o no actúa, se ha perdido ya prácticamente el mismo colonos.
Porque para mí todos son colonos, no hay civiles en Israel. Nos olvidamos los civiles en Israel, los trabajadores que vienen de trabajar de fuera, pero todos son cómplices, todos son colonos. Y los primeros que van a salir corriendo son los colonos, hay que ver las imágenes. Pero en general, si no hay una respuesta, también están perdidos, porque se ve a nivel psicológico, están debilitados, ya no tienen este miedo que siempre tiene el miedo. No, Israel no puede estar nunca atacada. Ya ha sido atacada. Y atacada, y es un aviso mínimo que entiende la gente. Lo que ha pasado ayer es casi nada lo que podía pasar. Por lo tanto, vamos a esperar la respuesta. Volvemos a los americanos. Los americanos tienen Enzelis cerrada. Todo el Golfo Pérsico no lo puede usar. No le queda más que los barcos, si quiere ayudar. Y derribar misiles. No queda más o drones. Esto Irán puede usar en contra de Estados Unidos cuando quiera, según cómo van las cosas. Porque ya es partícipe en repartir la agresión contra Irán. Por parar, simplemente está yendo del intencionista. O no, según la respuesta. Por lo tanto, estamos hablando de... Acaba de empezar un conflicto. Hay una declaración de guerra clara, da igual que está a nivel defensivo. Y vamos a esperar lo que responden ellos. Evidentemente, responder en el Líbano o en Siria o en Palestina no les sirve ni a Netanyahu ni a este estado engendro. Y estos colonos, para estar tranquilos y pueden vivir hasta ahora con una cierta tranquilidad, actúo en Gaza, mato lo que tengo que matar, actúo y bombardeo en Siria, bombardeo en el Líbano y recibo bombardeo, pero estamos en otra escala distinta y eso es lo que hay que ver a partir de ahora, lo que son capaces americanos y en este caso concretamente el intencionista. Dos cositas. Bueno, una, decir simplemente que nunca nos lo habían puesto tan fácil para desnazificar. El chat, ha habido uno que ha aparecido por ahí y de repente ha dicho que bueno, que no hay que juzgar a Adolfo Hitler porque hubieran unos cuantos corruptos. Entonces... Claro. Nos lo pone muy fácil. Mira que yo digo que en los programas especiales como este seamos un poquito más tolerantes, porque por ejemplo viene mucha gente que está en el chat de Cristian y que puede ser gente pues que está abierta a otras, a otros comentarios. Yo no, pero no son nazis. Yo no me he encontrado a alguien que... No, ya. No, pero me refiero que tú no tienes desnazificadores que a lo mejor allí se encuentran cómodos en tu chat. Ah, sí. Claro, nadie los desnazifica. Y vienen aquí y sueltan también sus mierdas. Y aquí... Pero, de hecho, me acabo de dar cuenta a partir... ¿Cuándo tuvimos la transmisión? ¿El miércoles? ¿El jueves? No recuerdo. Sí, por ahí fue, sí. Que hay una opción para poner en el chat de que solo comenten quienes están suscritos. También. Nunca lo había aplicado. Sí, y ahora sí, lo apliqué y se redujo importante el número de nazis, de neonazis. Muy bien, esto es una manera de desnazificar sin cortar cabeza. Pero nosotros que disfrutamos, y entonces resulta que de repente me avisaba el camarada, oye, ¿qué nivel de tolerancia le ponemos a esto? Digo, calla, tira para adelante. Bueno, no, eso por un lado. De todos modos, con el nazismo, cero. Cero. No, voy a coger todo el chat de todos modos en YouTube. Cuando termine lo estoy copiando, pegando, pues sabes que luego se va perdiendo. Y os lo voy a pasar para que lo tengáis. De hecho, se ha perdido la parte, pero esa no es importante porque ya estaba en tu, está en tu, la has leído toda en tu canal. Pero la que estaba aquí en este, que tenía desde esa hora, también se ha perdido un poco, pero tengo desde las 9 de la mañana todo lo que hay y entonces os lo pasaré cuando termine el programa para que lo tengáis, porque no vamos a estar leyéndolo aquí habitualmente. Es, a no ser que, bueno, echemos un vistazo a alguna cosa, si queréis vosotros mismos, Cristian, o alguien que veas importante en el chat, la podemos retomar. Yo quería enseñarte antes de intervenir, Cristian, por eso que ha dicho Firas, ese vídeo de 2 minutos y medio de que recogí en enero y un vídeo de ahora que ha salido también desde Irán, ¿vale? Son 2 minutos cada uno, os lo enseño y retomamos. A ver, os silencio un momentito nada más para el vídeo y voy para allá. En principio... Abro por aquí el vídeo, por cierto, que no lo había abierto, que es el vídeo de... que he puesto alguna vez, no sé si lo habrás visto, pero bueno, aquí está. Tiene un fallo de una fecha en la narración, pero bueno, se entiende. Voy para allá. Mártir de Quds. Fue el título que le puso Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas, en el funeral del mar.
Bueno, lo pongo otra vez, solamente decir que Ismael Anillé justo es al que han asesinado a sus hijos y a nietos. Sí, y a más de 60 familiares, o sea que imagina, ¿eh? Así que, bueno, ay, por cierto, voy a quitarme mi imagen porque si no sale ahí interrumpiendo la imagen. Voy para allá, me quito mi imagen y sale interrumpiendo y así la veis perfectamente. Aquí os vuelvo a silenciar aquí y voy para allá. Mártir de Quds fue el título que le puso Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas, en el funeral del mártir Soleimani. Una nominación que habla de la profunda conexión de este mártir con los ideales de resistencia. Pero, ¿dónde y cómo se formó este vínculo? Fue el 4 de febrero de 1996 cuando el ayatollah Jamenei eligió al general de brigada, Qasem Soleimani, como comandante de la Fuerza Quds. Una fuerza que se encargó de apoyar los movimientos de resistencia en todo el mundo. Desde entonces, la relación entre el mártir Soleimani y las fuerzas de Hezbollah se hizo cada vez más estrecha y jugó un papel importante en el equipamiento y delineación de las fuerzas de resistencia libanesas, hasta que en 2006, al mismo tiempo que comenzaba la Guerra de los 33 días, viajó a Beirut para estar presente en la sala del Centro de Mando de Operaciones de Hezbollah. Una operación que finalmente condujo a la victoria de las fuerzas de resistencia y a la retirada de los sionistas. La relación del general Soleimani con las fuerzas de resistencia no se limitó solo al Hezbollah del Líbano. Ahmad Abdaladi, miembro de la oficina política del Movimiento de Resistencia Islámica, dijo: Soleimani viajó muchas veces a Gaza y participó en el plan de defensa, en su diseño y elaboración desde los primeros momentos. Esto no es un secreto y el enemigo también lo sabe, pero lo que no sabe es mucho más de lo que sabe. Cooperar con Ahmad Magnige en la operación de excavación de túneles subterráneos para enfrentar a Israel, ayudar a establecer varias fábricas de producción de cohetes en Gaza, entregar medicinas, alimentos y armas a los palestinos que participaron en la guerra de 22 días, educar y entrenar a las fuerzas de élite para la construcción del futuro son solo una parte de las actividades de este noble mártir en Palestina. En el mensaje emitido con motivo del martirio del general Qasem Soleimani, el líder de la revolución dijo sobre este gran héroe: el mártir Soleimani es el rostro de la resistencia internacional y todos los seres queridos de la resistencia están sedientos de justicia y ahora, después de 4 años, los frutos de este rostro histórico se pueden ver en operaciones sin precedentes como la tormenta de Al-Aqsa. Operaciones que muestran una nueva cara del poderoso eje de resistencia al mundo entero. No sé si habías visto este, Cristian. Como da de sí suficiente, luego pondré el otro, que es uno actual, en el que viene la advertencia de Irán. Pero bueno, es un reconocimiento de que aquello que ha hecho Soleimani, no solo en Palestina, en Siria, en todas las resistencias, con Yemen, con todos, él coordinó esa resistencia. Así que, bueno, has abierto. Dime. Que estaba comentando antes, Chema, que esto sí, ya es un trabajo de mucho tiempo. Por eso te he dicho, el que lo asesinaron en el consulado era su mano derecha. 18 años. Es decir, todo, y Soleimani ha estado en Gaza, incluso el líder, el que murió, el general de brigada, ha estado en Gaza también. Es decir, ellos han coordinado, trabajan mano a mano. Este hombre estaba solo dedicado al Líbano y a Siria, pero anteriormente trabajó muy de cerca con la resistencia palestina. ¿Cómo llegan las armas hasta ahí? Hay muchos métodos, incluso hasta comprando jefes sionistas del ejército israelí. Hasta ahí son capaces, simplemente para ayudar a los palestinos. Es decir, son muchas cosas. Y evidentemente, cuando volvemos a decir esto es lo que estamos viendo, una parte en esta trayectoria y esta fase de intentar acabar con la ente sionista, para que la gente entienda que no es solo que van a haber una respuesta o no, está todo preparado de tal manera que el objetivo de Irán es acabar con la ente sionista, como son colonos, cada uno vuelve a su país. El judaísmo no tiene nada que ver con el sionismo. Antes los judíos semitas vivían en la zona de Arabia, en Siria, en el Líbano, hasta los judíos palestinos. Esto no son un pueblo, son pueblos judíos.
Ya sabéis que hay diferencia entre un Eskenazi o un Házaro o incluso los judíos de Eritrea, que son totalmente de raza, totalmente de color. No tienen nada que ver, unos con ojos verdes, otros de piel totalmente oscura. Pero ellos se han creado esta mentira que es un pueblo que lleva años y alguien ha dado esta posibilidad en un libro que nosotros, que sabe que dentro de lo que cabe hay gente muy religiosa, pero nosotros que somos, que no creemos en la religión, a mí me importa un pepino que te diga tu libro o el libro del otro o el libro del otro. Esto es una realidad, es un pueblo que vive en una tierra del 48 con la ayuda antes, podemos volver hasta el imperio turco y luego los británicos han ayudado todo posible en hasta regalarles terreno, comprar los Rothschild, el terreno a tal, está todo documentado, incluso ni siquiera eran palestinos, vendidos. Los palestinos han vendido su tierra, siguen ahí y ningún proyecto colonial triunfará si no acaba con los pueblos autóctonos. Los americanos han triunfado a hacer América del Norte porque han acabado con los indios del norte. Lo mismo los australianos. Ellos en 75 años no han podido acabar con los palestinos, por lo tanto esto va a ir a un fracaso y más cuando hay un eje de resistencia detrás de todo este trabajo. Y vuelvo a insistir que veremos cómo actúa y vamos a ver cada día y cada minuto. Sin duda estamos en una fase muy avanzada de esta guerra en Oriente Medio. Un saludo desde aquí a Mina Gobi, que me había dicho entrar, le he dicho, no se me ocurre a ti dejar de entrar, camarada, que, no, que me cierran el puto canal. Dice, no, seré buena. Digo, tú no serás buena. Sí, esta es una Argelina. Camarada, imposible. Magnífica, pero imposible. Le meto aquí ahora y me cierran el 13º canal. Por cierto, no es que me lo hayan suspendido, Cristian, no. Hay 12 canales eliminados. Por eso este se llama Tex10, porque es el décimo que... Este fue uno de los que suspendieron, no eliminaron. Hicimos un 11 para poder transmitir, nos lo eliminaron. Hicimos un 12 para poder transmitir, nos lo eliminaron. Hicimos un 13, nos lo eliminaron y no, ese fue suspendido. Y nos volvimos al 10, que ya estaba abierta la suspensión, para seguir trabajando y este de momento ha aguantado. Yo tuve un canal al primeros meses que con 15.000 y pico ahí y de repente se fue todo a la mierda. Pero uno detrás de otro, ¿eh? Hacer méritos para que eliminen este también. Sí, bueno, sí, pero no vamos a ponérselo tan fácil. Ah, por cierto, los que estáis ahí en este canal, no hacemos ese automático que ha hecho Cristian, que es lógico que lo haga, pero yo no lo hago porque creo que tengo unos, mientras tengo unos camaradas de Spemnas aquí que hacen la desnazificación manual, pues no hace falta los que nos escriban también. Pueden escribir, pueden chatear, pueden comentar, pueden venir de paso. Y eso sí, a los que vienen haciendo chorradas imperialistas, inmediatamente, ya si son nazis, ya, ¿para qué? Pero por lo demás, agradecido por todos aquellos que, aunque este canal no se monetiza en concreto, es importante, interesante que estéis inscritos. O sea que, genial. Ya, eso sí, que no se me olvide, es que no estoy acostumbrado, Cristian, pero lo voy a hacer bien. Aquí, aportaciones para el canal de Cristian Nader, nuestro camarada, que, vuelvo a decir, tiene la mala costumbre de tener gatos para que coman todos los días e incluso para lo que haga falta promover el canal, que siempre es una inversión de tiempo y de esfuerzo, de dinero. Y Cristian Said Nader Cataño, la cuenta está ahí, etcétera, creo que se ve y bueno, pues además creo que puedo hacer aquí una cosa, sí, que es esto, para que se vea la cuenta bien aquí. Ahora ya no diréis que no se ve bien. Así, por favor, aquí a los que queréis apoyar el canal de Cristian Nader, que se llama ExoSapiens, ¿eh? Cuidado con eso también, que lo encontráis, bueno, lo encontráis en nuestro, no sé si te hemos puesto de favorito ahí, pero lo haremos en el canal nuestro también, para que lo tengas. Firas, no sé si ha caído o le ha dicho la chechena, te corto las narices si no vienes ya a desayunar conmigo. Bueno, te pongo ese otro vídeo cortito, Cristian. Dale. De 2 minutos de Ed al-Fattir y de ahí continuamos. A ver, un segundo. Nos vuelvo a silenciar a todos. Me quito la imagen yo también para que se vea bien y voy para allá. We'll be right back.
امسال ماه رمضان حوادث خونبار غزه کام مسلمانان را در سراسر جهان تلخ کرد. لعنت خدا بر رژیم غاصب صهیونیست. اما خود رژیم خبیث که سرتابا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. Bueno, nada, ese era el mensaje que además, nada, hace un poquito días, ayer o anteayer yo creo que salió ese mensaje. Pues nada, Cristian, después de lo que comentaba Firas sobre esto y lo que hemos sacado de Soleimani, más esta advertencia, bueno, cosas que se te quedan ahí en el tintero que puedes agregar. De hecho, creo que les faltó sumar algunas cosas en el video, que es de Hispan TV Press TV, supongo, ¿no? Es de Hispan TV Press TV. Yo creo que sí. Por ejemplo, lo repudiaron muchísimo en Occidente porque evitó también la entrada múltiple de estupefacientes en dirección Eurooccidente, porque él estaba desde los 80s, más que nada en la invasión soviética, encargado de que el tráfico de opio por Asia Central en dirección a Irán y de ahí por el Cáucaso no llegara justamente a Eurooccidente, y él cumplía esa labor desde sus inicios, la labor en contra del narcoparamilitarismo, que no nada más existe en América Latina, también existe en Asia Central. Y de hecho, creo que algunas cosas que apunté, y creo que es importante porque siempre hay muchas dudas de eso, muchos piensan nada que... Nada más por lo que has dicho, cosas que tampoco se dicen en ese programa, porque a lo mejor en ese cortito, por ejemplo, como él es el que realmente cataliza la ayuda ya clara de poder hacerlo a Siria de Rusia. Se reúne con Moscú. Él cataliza las relaciones todavía más fructíferas con la resistencia palestina de Moscú. Él además visita Venezuela personalmente, visita Venezuela y trabaja con ellos la resistencia que estaba teniendo una arremetida a Maduro, además en ese momento tremendo. Y luego también, entre otras cosas que se saben, y luego también es importante que él siempre, en el terreno de batalla en Siria, se puso bien al frente, en posiciones totales heroicas. Y el asesinato de él y del otro comandante de Irak se hace... Se puede decir que es un previo... Al-Muhandis. El asesinato se hace en una misión de paz, una misión diplomática. Es una trampa terrible porque invitan para una reunión y a una misión de paz y él acude y saliendo del aeropuerto prácticamente se lo cargan. O sea, es una cosa horrible porque estamos atacando una misión de paz. O sea, ese occidente que dice hablar de paz siempre habla con la traición... Con el engaño, con la trampa y con el asesinato. Y de hecho, siguiendo ahorita lo que mencionas con respecto a la Federación Rusa y el inicio de la relación, que no siempre ha sido buena históricamente, la relación entre Persia y, bueno, incluso el Imperio Zarista Ruso no fue excelente. Me refiero, por supuesto, hace 3 siglos también y también en el periodo soviético. ¿Por qué la importancia de la cooperación, vaya, dentro del eje de la resistencia y a nivel, digamos, macroeconómico, a nivel planetario con respecto a los BRICS? Rusia no puede permitir que Irán caiga, y principalmente, igual si tienes un mapa a la mano, sería muy interesante para analizar el contexto tanto caucásico, pero también del Caspio, la gran importancia que sirve para Irán. Hay que entender que el Caspio es un mar interior que prácticamente tiene costas tanto la Federación Rusa como la República Islámica de Irán. ¿Por qué no puede caer la República Islámica de Irán? Porque en dado caso que colocaran un gobierno subordinado a los intereses geoestratégicos occidentales, como era previo antes de la Revolución del 79 con el último Shah de Irán, Reza Pahlavi,
Quedaría, mira, ahí lo podemos ver, ese poder perfecto. Déjenme que lo ponga, ahí está. A ver, voy a hacerle esto más grande. O sea que quiero hacerlo en mapa, Irán. Sí. Voy a poner mapa mejor que sacarlo de aquí directamente. Aquí. Aquí, ahora, aquí a ver si... ¿dónde está? Imagen Google Maps. Ostras. Vamos allá. La complejidad tecnológica de nuestro tiempo. Aquí se debe ser. A ver. Ahora. A ver. Hacia arriba. Hacia el norte. Sí, sí estoy... aquí, un segundo. ¿Cómo quito esto de aquí? Que no sé. No sé. Bueno, estoy intentando quitar esta mierda, pero no puedo. Bueno, da igual. Voy aquí. Redúzcase usted, por favor. ¿Dónde está aquí? Colaps. Ahora. Arriba el Caspio. Vale, voy para allá. Aquí está. Eso es, lo tienes arriba, ¿lo ves? Ya está. Eso es, un poquito más para arriba y ya se ve. Eso es, ya está. Ahora entendemos por qué no puede permitir la Federación Rusa, entre muchos otros motivos, principalmente los proyectos conjuntos asiáticos que ha forjado con la República Popular de China. La importancia del Caspio es fundamental, tanto para la República Islámica de Irán, pero también para la Federación Rusa, y en especial también para los países caucásicos. Concretamente, lo que está ocurriendo en este momento en el Cáucaso, donde están implicados Turquía, Azerbaiyán, y por supuesto también Estados Unidos, que se quiere convertir en el principal sostén de una Armenia mientras patrocina la destrucción de Armenia, es fundamental. Por supuesto, además de los hidrocarburos que existen en el Caspio, crear un Estado subordinado occidente en esta región sería terrorífico para la Federación Rusa, porque vaya, recordemos el papel que tenía también la monarquía Pahlevi hasta 1979, ¿no? Siempre buscaron de que la República Islámica de Irán fuera la punta de lanza en contra de la Unión Soviética, por supuesto, eso se repetiría también en contra de la Federación Rusa. El Caspio es fundamental, y sin mencionar lo que acabo de mencionar, que me refiero a todos los proyectos estructurales a nivel asiático que han forjado todos los países, comenzando con la República Popular de China y la Federación Rusa, ¿no? Ahora bien, con respecto a todo lo que mencionaban, también creo que es importante como posicionarnos y entender cómo es la cierta subordinación de los países araboparlantes, tanto en el norte de África como en el Marrec, con respecto a su relación con Palestina, porque mucha gente todavía no entiende qué relación tienen. Por supuesto, muchos cerraron el espacio aéreo, los omaníes, los kuwaitíes, los turcos, etcétera, etcétera. Pero hay otros países que creo que ya, de acuerdo a mi nivel de patético, en mi escala de patético, el hobbit que gobierna el suelo jordano, este Abdalá II, el del clan Hachemí, ha rebasado por completo lo patético públicamente, ¿no? Al haber el gobierno de Amán se ha vanagloriado de haber derribado objetivos iraníes que iban en la operación en contra del ente sionista. Entonces, a mí ya se me hace ese nivel patético, y más por las manifestaciones públicas, porque una cosa es el gobierno, el pueblo jordano, y otra cosa es la monarquía, ¿no? Y más por las manifestaciones públicas de las últimas semanas, en que consecutivamente decenas de miles, si no es que cientos de miles de jordanos, se manifestaron en contra de las atrocidades sionistas en contra de Palestina, ¿no? Y creo que los días de la dictadura Hachemí en suelo jordano están contados. Y algo también creo que tiene que ver mucho la responsabilidad también de otros petromonarcas. Los del Golfo es muy emblemático, y lo vuelvo a decir, no me refiero a los pueblos, me refiero a los gobiernos, los gobiernos de en los Emiratos Árabes Unidos, Al Nahyan, los Al Maktoum, los Al Thani, y yendo al otro extremo, al Atlántico, los alawíes en Marruecos de Mohamed VI, también es totalmente patético, ¿no? Y por supuesto, la posición de Egipto tradicional, que a partir de Sadat hace la normalización con el ente sionista, creo que lo siguen posicionando bastante bien. Hay un miedo, de hecho, hay mayor miedo de manifestarse públicamente en las calles de Cairo, Alejandría o Port Said, no tanto por las acciones sionistas, sino por lo que haría el gobierno egipcio de Al-Sisi en contra de la misma población, porque no quieren perder esa normalización con el ente sionista, porque a fin de cuentas Washington con Sadat les puso ese límite. Quieren tener una excelente relación con Washington, que siga subvencionando al gobierno militar de Egipto, pues síganse subordinando al ente sionista y mantengan una relación cordial, por lo menos públicamente, ¿no? Entonces, digamos, ese es el escenario. Qatar, que a pesar de que dice públicamente apoyar
a Palestina, lo ha hecho, sigue teniendo una relación bastante complicada con todos los vecinos y, como lo dijo Firas hace rato, uno de los grandes culpables en la invasión multinacional de suelo sirio fue el gobierno qatarí, fueron los emiratíes. Si no hubiera, por supuesto, la intervención de la República Islámica de Irán, además de las facciones de la resistencia en suelo sirio y la intervención también rusa, otra cosa sería, porque recordemos que algo que los llevó a detenerse fue el cisma que ocurre entre Al-Qaeda, bueno, el frente al-Nurra, y el grupo de Daesh, precisamente por el cisma entre los Saud y los Al-Thani, precisamente por la ilegalización de la hermandad musulmana en suelo saudí, y lo que esto conllevó, y por supuesto con la oportunísima intervención de la Federación Rusa y la República Islámica de Irán, favoreciendo a la República Árabe Siria, el único gobierno que ha defendido el secularismo más allá de Líbano en toda la región, ¿no? Es algo muy importante, porque si hay algún protector de todas las confesiones religiosas, sin importancia si son cristianos, jacobitas, nestorianos, alawíes, chiíes, etcétera, etcétera, ese es el gobierno de Bashar al-Assad y previamente su padre Hafez al-Assad, ¿no? Ahora, más allá de esto, también creo que hay muchas dudas con respecto a, la sigue habiendo a pesar de que es muy evidente la colaboración histórica entre el nazismo o el neonazismo, que bueno, en esencia es lo mismo, los colaboracionistas, con el sionismo. No comenzó con lo que está ocurriendo en Ucrania, que por supuesto lo que ocurrió en Ucrania comienza hace 11 años, incluso nos podemos extender hasta 1991, cuando se legaliza en suelo ucraniano con los gobiernos de los Leonid, el Kravchuk y el Kuchma, Svoboda, el partido nazi que había estado legalizado durante, por obvios motivos, durante el periodo soviético, ¿no? El colaboracionismo de los nazis con los sionistas viene desde los años 30 con el acuerdo Jávara, en que es el patrocinio del Tercer Reich berlinés a más o menos 60,000 sionistas, que no nada más les permiten la salida a Palestina y les dan más de millones de dólares en apoyo, sino también en armamento y logístico. Y esos sionistas eran admiradores de Hitler, pese a las acciones que va a cometer el Tercer Reich a partir del 41 hasta el 45 con el exterminio de la población judía europea, ¿no? O sea, ahí comienza la colaboración. Por ejemplo, Vladimir Jabotinsky, Zvi Jabotinsky, el fundador del sionismo revisionista, era un admirador de Hitler y de Mussolini, y el Irgun y el EGI colaboraron y buscaron el apoyo de la Alemania nazi para ir en contra del Imperio Británico e ir en contra de la población palestina. No comenzó con el apoyo de Igor Kolomoisky, que ese es el verdadero fundador del batallón Azov, el batallón Haidar, como mencionaba Firas hace ratito. O sea, estamos hablando de un sujeto, un oligarca, que era el auténtico presidente de Ucrania, el mecenas de este Volodymyr Zelensky, que fue detenido recientemente por las mismas luchas de poder en suelo ucraniano. Ese sujeto, de hecho con triple nacionalidad, porque en Ucrania no puedes tener dos nacionalidades, pero sí puedes tener tres nacionalidades, es aquel que armó a estos grupos paramilitares y que incluso hombro con hombro combatían sionistas, yihadistas subvencionados por Arabia Saudí y neonazis, todos en unísono en contra del ejército ruso y la población del Donbass hace unos años. O sea, imagínense, neonazis, yihadistas y sionistas, todos de la mano guiados por el pastoreo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no, el colaboracionismo entre el nazismo y el sionismo es muy añejo y continúa. De fin de cuentas, el sionismo antecede por 3 décadas al nazismo. Es un movimiento protofascista que surge el sionismo judío secular en el último cuarto del siglo XIX. De hecho, el sionismo pone las bases para posteriormente el proyecto nacionalsocialista, y siempre lo menciono, ¿no? La premisa fundamental, pueblo elegido, raza suprema. Son el mismo concepto ideado contra poblaciones que los veían como exógenas, ¿no? Entonces, bueno, ahora bien, hice otros pequeños apuntes. Un segundito nada más, un apunte que voy a hacer ahí. Ajá, sí. Porque la gente lo ha dicho muy deprisa, pero hay gente que no lo sabe. No es que en la constitución ucraniana ponga que sí se puede tener una nacionalidad y tres. No, es que se pone que no se debe tener dos nacionalidades, como diciendo solo se puede tener una. Hay un vacío legal. No se pueden tener dos nacionalidades, y Kolomoisky va y dice, no, yo no tengo dos, yo tengo tres. Y esto se aprueba como tal. ¿Cree que tiene de Chipre, de israelí y ucraniano? Sí, tal cual. Y luego, que sepáis que estamos hablando de un gobierno ucranazi, y el propio Zelensky tiene nacionalidad sionista también, creo, ¿no? La tiene. Tiene, o sea, pasaporte israelí, sí. Pero sí, no sí, la sí. dice porque de momento no le interesa. Pero sí que sí, la tiene. Sí, sí. Bueno, te dejo ahí con esos apuntes. Luego os enseñaré el Telegram, que tengo algunos apuntes que ha hecho una especie de... Perdona, Chema. Sí. A Mina, si te jura y perjura que no va a saltar tal igual,
le haría mucha ilusión salir. Lo sé, pero sabes, si lo sabes mejor que yo. Que ya, ya, pero que yo, entrar... yo, como la conozco tan de cerca, es una batallona, una luchadora incansable. Sí, sí. Sí. Ahora por dentro está con una gana de salir. No, yo al final del programa la llamaré antes de colgar yo. Por si cierran el programa, lo cierren en ese momento, para que ya lo tengamos todo grabado y pueda subirlo de nuevo si lo joden. Que por cierto, luego te lo pasaré, Cristian, el programa entero también para que tú cortes, o te pasaré incluso unido, lo que yo tengo unido, o para que tú te lo montes también. ¿Sí? Podría ser el fragmento, ya lo veremos, no te preocupes. No hay problema. Bueno, pues adelante. No, también quería mencionar justo todo lo que mencionaban antes de que se fuera Iñaki también, de la fragilidad en este momento, que ya es muy evidente por parte del ente sionista, porque muchos piensan, bueno, sí tiene armas nucleares, químicas y biológicas, eso lo hace un gigante, pero obviamente lo que la gente no entiende es que pese a que el ente sionista posee armas nucleares, con la capacidad misilística que tiene la República Islámica de Irán, podrían derrotar al ente sionista, pese a su utilización, pese a que se atrevan a utilizarlas en contra de Shiraz, Isfahan, Teherán, Mashhad, etcétera, etcétera, podrían acabar con ellos, precisamente por el potencial misilístico que tienen, ¿no? Ahora bien, en torno a eso, ese, ¿cómo llamarlo?, esa especie de bestia de papel, porque eso es el ente sionista, es interesante ver cómo Estados Unidos se acercó con Pekín horas antes de lo que ocurrió hace unas horas ayer sábado, y le pidió a Wang Yi, Anthony Blinken, que interviniera a favor del ente sionista tratando de mesurar a la República Islámica de Irán. O sea, abiertamente, Washington le está pidiendo a Pekín, y sabemos el potencial actual de China, para que trate de restringir las acciones iraníes. O sea, en primer lugar, eso nos dice dos cosas. Una, China, ya es la mayor potencia del orbe. Washington está totalmente disminuido. Blinken es un sujeto patético. Además, su padre era un colaboracionista sionista asqueroso. Y en cuarto lugar, que Israel no puede solo. O sea, y ni siquiera Estados Unidos puede solo, porque tiene que recurrir a su máximo antagonista a nivel planetario para tratar de frenar a Irán. Por supuesto, esto no va a ser. De hecho, el canciller Wang Yi, al igual que Lavrov, probablemente dijeron, no, tú haz lo que tengas que hacer, simplemente hay que coordinarnos para que esto no se salga de control, ¿no? Entonces, repito lo mismo. Creo que sí, el ente sionista está en un periodo crítico, que es un reflejo también de su gran mecenazgo estadounidense. Esto no le resta peligro, porque creo que en un momento de decrepitud, las acciones que pueden cometer son peores, son terribles. Sin embargo, lo que nos ha demostrado el eje de la resistencia, por lo menos en la última década, es que con esfuerzos conjuntos, que involucran, por supuesto, alta tecnología, etcétera, etcétera, pero también sentido común, y la respuesta de la República Islámica de Irán contra el ente sionista de hoy requirió demasiado sentido común, principalmente para, por ejemplo, las acciones de Hezbollah y las acciones de la República Islámica de Irán para agotar las municiones del sistema de defensa aéreo. Eso es impresionante. O sea, realmente nosotros lo vemos algo como muy, muy básico, pero el ente sionista no esperaba eso. No esperaba la cantidad de salvas, etcétera, etcétera, que se utilizaron, ¿no? Y esto demuestra, pone en evidencia, que el ente sionista no es nada sin Estados Unidos atrás. Y lo volvemos a decir, y creo que es fundamental decirlo, Israel como tal no existe. Bueno, por supuesto, materialmente existe, es un proyecto colonial etnocida y un laboratorio de guerra. Sin embargo, Israel desaparece hace 2.700 años. Lo que actualmente existe es una extensión del imperialismo angloparlante, primero británico y posteriormente en Estados Unidos. Y a fin de cuentas, el ente sionista va a vivir los síntomas de la enfermedad estadounidense, que ya es cíclica y es continua. El ente sionista de los años 60 no es el mismo ente sionista de este momento, como también el poderío estadounidense desde la posguerra hasta 2001, 2010, no es el mismo. Y lo que estamos viendo es una fase de decrepitud, pero lo repito, sigue siendo eminentemente peligrosos. Os enseño por el Telegram esos dos o tres mensajes para que también nos abra. Luego hay un vídeo que me no sé si se acuerda de Ramsey Clark, aquel vídeo famoso en Democracy Now, en el que él explica que va a invadir 7 países, Estados Unidos y tal. Ese lo tengo. No sé si luego, eso os lo advierto, si cuando lo ponga, no ahora haré lo del Telegram, seguimos hablando. Que luego quería ser presidente. Wesley Clark quería ser presidente por el Partido Demócrata. Además, no logró la nominación, pero lo quería hacer. Seguramente pensó que es que era verdad que había diferencia entre demócratas y republicanos. Y ahí le dijeron, no así. El lobby es el que manda, esto no va de partidos. No, pues en realidad,
si ocurriera luego que suspenden, recordar que a veces es una suspensión temporal in situ, en directo, porque hay una especie de derechos que no se sabe, y cuando ocurre eso solo esperar unos segundos y volvemos. Pero en este caso todavía no lo voy a poner, voy a ponerlo del Telegram, que creo que es también interesante, como no he visto los montajes, pero seguro que están bien hechos. Aquí está. En el Telegram nuestro, antiimperialistas.com, tenemos un Telegram en el que metemos, bueno, tenemos varios, uno de los programas y otro que ven noticias y todo, ¿no? Y aquí he recogido algunas de última hora. Por ejemplo, esta que hay aquí dice que el general Mohammad Bagheri ha dicho: la operación también incluyó atacar la base de Netanya, donde desde la que los aviones israelíes lanzaron contra nuestro consulado en Damasco las bombas. Durante la operación fueron destruidos ambos cuarteles generales israelíes, concretamente el cuartel general de los servicios secretos israelíes en el Monte Hermón y la base Neptune, los han destruido. Estados Unidos hizo todo lo posible para proteger a la entidad sionista en el espacio aéreo de Irak y Jordania, pero no pudo enfrentar nuestros misiles. O sea, también esto es importante, es verdad, Estados Unidos estaba allí con los aviones dando vueltas y no pudo parar ese ataque, ¿no? Vamos a ver estos dos bloques que puso Al-Mayadeen, así con fotos, que son como láminas, y a ver, dice 7 de octubre, el día que cambió todo para Israel. Luego eso lo podéis encontrar en el canal para esto. Aquí viene como en un artículo titulado "En 6 meses todo ha cambiado para Israel", de Wall Street Journal, señala que el 7 de octubre de 2023 marcó un punto de giro significativo para la ocupación israelí, dejándola más aislada, ¿no? Esto es la portada de Washington Journal, no, Wall Street Journal, de Wall Street Journal. Aquí, Israel está actualmente en debates públicos con su aliado, Estados Unidos, y la guerra de Gaza revivió los debates sobre la causa palestina, efectivamente. El 7 de octubre tuvo impactos también económicos en Israel debido a la parálisis en los frentes sur y norte como resultado de su guerra en curso en Gaza. Bueno, y toda la aplicación de tropas que se tienen que ir a tropas de sionistas que se tienen que ir a la guerra, por tanto se paralizan negocios, se paraliza todo, se paraliza también parte del turismo, efectivamente tienen problemas serios. Luego más todo el gasto, a pesar de que están alimentados, bueno, también es un estado retroalimentado por el imperio, pero evidentemente como Ucrania, ¿no? Israel experimentó un choque fundamental que volcó su sentido de seguridad y confianza en su fuerza militar, especialmente porque no logró sus objetivos militares. Sus esperados acuerdos de normalización están ahora en pausa. Hubo una disminución en la simpatía mundial por Israel después de las imágenes difundidas de civiles palestinos y la extensa destrucción en Gaza como resultado de las masacres. Bueno, yo aquí diría que más que disminución de la simpatía, lo que ha habido es una desnudez del genocida, ¿no? Que eso ha hecho que mucha gente en todo el mundo, dentro y fuera de los países imperialistas, ha estado, de los países lacayos del imperio, el imperio hay uno solo, no por ahí se me presenten los interimperialistas, realmente ha sido una desnudez que ayuda a que la narrativa con la que alfombran invasiones y genocidios se les caiga. Ni siquiera todo el aparato mediático que tienen pueden blanquear esto, ¿no? Las preocupaciones por Israel se extienden a frentes paralelos, incluyendo la ocupada Cisjordania y la frontera norte con la resistencia libanesa, ya que se anticipa una represalia de Irán tras los ataques aéreos israelíes contra su consulado en Damasco. Esto era, como estáis viendo, obviamente, antes de. El plan estadounidense para el sur del Cáucaso, este es el siguiente grupo de diapos, ¿no? De Ali Akbar Velayati, consejero principal del líder de la Revolución Islámica para Asuntos Internacionales. La Unión Europea y Estados Unidos se reunieron en Bruselas dentro del marco de la alianza de la OTAN para elaborar un nuevo plan ilegal de invasión e intervención en la región del sur del Cáucaso. La honorable historia de Irán demuestra que siempre fue un importante pilar para mantener esa seguridad y paz en esta región, preservando los derechos y sensibilidades de los estados. Los estadounidenses tenían como objetivo desplegar fuerzas de la OTAN en el sur de Rusia o al norte de Irán con la intención de obtener recursos energéticos en el Mar Caspio y en Asia Central. Decimos a estos países que, al igual que tuvimos la apertura del corredor de Zanzegur, también nos opondremos a cualquier otro plan similar y seguimos creyendo que la fórmula 3+3 es la mejor solución. Advertimos claramente a los países que aún no reconocen a Irán que la República Islámica no permitirá tales movimientos y defenderá con vigilancia
y pleno poder la integridad territorial, la identidad y la seguridad de sus tierras. Irán disfruta de una larga historia de relaciones históricas con Azerbaiyán, Armenia, y considera crucial la independencia de estos dos países vecinos y la preservación de su unidad territorial. No es cosa menor esto, porque ahí están metiendo la zarpa para crear esas guerras intestinas que también creen un problema de cara a la defensa desde Rusia y desde China. El sur de Cáucaso es una parte importante de la región e Irán siempre defenderá la seguridad y la independencia de todos los países y la integridad territorial de sus tierras. La última decisión tomada por la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos en Bruselas nunca verá la luz. Bueno, hasta ahí. Chema, dos comentarios, porque yo tengo que marcharme a Játiva en cualquier momento. Sí, bueno, dile a mi amor que nada, que ya si eso luego hacemos cuentas. Escucha, lo que acaba de decir Cristian sobre el tema de usar armamento nuclear Israel. Tener armamento nuclear Israel, un país pequeño, muy pequeño, como está dividido prácticamente, hay una población árabe y como la situación es contraproducente contra ellos. Es decir, puede ser todo lo contrario, porque posiblemente si quieren hacer un ataque con algún tipo de bomba nuclear, incluso táctica, lo que hoy en día se habla de táctica con bastante más pequeña, necesita unos aviones especiales, tiene que haber el apoyo de Estados Unidos para que la puedan lanzar contra Irán. En este caso, ya te he dicho, al cerrar los espacios aéreos lo tiene complicado. Si lo llegan a hacerlo, prácticamente es la destrucción rápida del Estado de Israel, porque evidentemente donde tienen almacenado estas bombas, o incluso la central de Demoine, o tienen fábricas de producción química importante, se le va a caer, ni se sabe, de miles de misiles que van a destruir por completo el ente sionista. Por lo tanto, no van a mencionar ni hablar de ese tema. Simplemente saben que no los va, no es práctico ni usarla. Eso es primero. Segundo, con los movimientos actualmente geopolíticos, pronto va a caer el gobierno de Armenia. Acordaros de eso, porque Rusia sabe trabajar y quiere hacer que su pueblo se enfrenta a él completamente con los acuerdos con Azerbaiyán y el tema con Europa, porque no lo van a salvar a nivel económico, y va cayendo lo que pasó en Georgia. El plan que pasó en Georgia era totalmente antirrusa, por completo, ya sabe lo que ha pasado. Incluso con Saakashvili. Saakashvili, por ejemplo. Que se comía su corbata en vivo. ¿Te acuerdas de la guerra de Abjasia y lo demás? Es una manera para que él se enfrenta a su destino. Yo creo que Armenia van a acabar pronto, aparte no va a permitir Irán que haya este paso entre Azerbaiyán, Armenia y Turquía, porque teme de la influencia turca en esta zona, y fundamentalmente el movimiento que va a pasar en Moldavia y en toda Europa del Este una vez caiga Ucrania, porque Ucrania va a caer sí o sí. Volverá Kharkov y Odessa a territorio ruso, el resto va a ser un protectorado bajo el dominio totalmente de lo que dice Rusia, y evidentemente vendrán los cambios estratégicos en toda Europa oriental, porque el que está gobernando estos gobiernos, que están actualmente proamericanos y con la OTAN, prácticamente es el dominio de la dictadura de la élite del dinero. Simplemente, yo te digo de ejemplo porque conozco la realidad de Bulgaria. La mayoría del pueblo búlgaro está prorruso totalmente, menos los que están gobernando bajo el apoyo, y de este te puede decir lo mismo en Moldavia, y lo mismo, por lo menos yo en Europa Oriental tengo muchos contactos, sé cómo se mueve. El momento que cae Ucrania va a caer todo, verás, en los próximos 3 o 5 o 10 años habrá unos cambios de gobierno, de partidos, incluso surgirán unos nuevos partidos donde va a cambiar el escenario de Europa Oriental. Y fundamentalmente, ¿por qué lo que acaba Cristian es muy importante? Relacionan el Estado de Israel con estos países del Sykes and Picot, que prácticamente son artificiales. Lo que es Arabia Saudí, lo que es Qatar, lo que es los Emiratos, lo que es Bahrein, porque han creado todo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando querían los franceses y los ingleses, la han dividido, y la caída de Israel, o prácticamente con el poder que tenía, que querían hacer Israel grande con los tratados de Abraham, una vez cae Israel y está muy debilitada hasta su fin,
Esto le debilita muchísimo a estos países, porque aparte puestos a dedo, ni democracia existe, son feudales, son familias feudales que están gobernando riquezas de unos pueblos enteros y simplemente con el apoyo del imperio, como dice Chema, solo hay un imperio, están dominando y están callando hasta las bocas de la gente. Nadie habla de derechos humanos, ni del derecho de mujer en Arabia Saudí, ni en Qatar, ni en ningún sitio, porque simplemente son la vaca lechera que saca el ente sionista, como el imperialismo americano, la riqueza de la zona sin ningún problema, y lo reparten entre una familia real, que todos son príncipes, viven por encima de las posibilidades de todo un pueblo, les deja las migas mínimamente, y temen la caída de Israel, porque puede afectar también toda la estructura de Oriente Medio. Quizá por eso estamos en un momento cruciales en Europa y cruciales en Asia, en Medio Oriente. Ahí es importante, Firas, aquí me están comentando si Jordania puede tener una respuesta por implicación. Ya ha tenido una respuesta que ha tolerado la navegación aérea de aviones yanquis, de toda esta gente, y ha avisado Irán: sabemos que has hecho esto, cuidadito, que como intervengas vamos a por ti. Yo creo que Jordania no tiene nada que pintar aquí a nivel de fuerza. Pero, y luego una cosa más, Firas, hablaré con la querida compañera, la que admiro y quiero mucho, Amina Gobi, una gran resistente, que espero que sigáis en el Twitter, si está vigente, porque de vez en cuando la van eliminando, atacando, censurando, es una grande, pero aquí tiene un problema. Aquí hasta Iñaki sabe quién es el comandante jefe. Esto no es un programa asambleario. Aquí hay una herramienta de guerra comunicacional y Firas, Iñaki están en el poliburo, pero aquí yo soy el comandante jefe, y entonces cuando yo veo que ella entra y no entiende que soy el comandante jefe, digo, no, aquí en este ejército todo el mundo sabe quién manda. Ah, bueno, claro que sí. Los ejércitos te manda un jefe y que te va dando órdenes en un momento, porque si no será un caos, eso se lo tengo clarísimo. Ahí está. Bueno, Firas, oye, un abrazo grande para tu Chechena. Nada, a Cristian, que ha sido un placer escucharlo en directo, la verdad. Está bien documentado lo que veo yo y me gusta, y lo he visto en programas, no podía intervenir directamente y nada, seguimos el día a día y cada minuto, porque esto promete que pronto estamos en programa de nuevo, igual mañana o esta noche o pasado mañana, va hasta acabar con el imperialismo, el ente sionista, tenemos mucha faena, esperemos que tengamos vida para ello. Mi compañera tenía libre esta mañana. No sabes la cara que me ha puesto cuando me ha visto entrar aquí para adentro. Ha dicho, pero qué cojones. Así que, bueno, ya luego lo solucionaré. De momento, aquí manda otra comandante. No, claro, no, que sí, claro que sí. Pero de todos modos... Lloráis mucho. Mira, me dejas solo con Iñaki y con Cristian Firas. No te lo voy a perdonar, que lo sepas. No, pero lo siento, que tengo que ir. Incluso he tardado. Tenía que haberse ido a las 10:30 para Játiva. Bueno, que sepas que Cristian... Que Cristian es un estalinista como vos y como yo. Tenemos que estar a la puerta de un gran golak. Un gran golak, estamos los tres ahí para a ver qué metemos dentro. Eso tenía que haber pasado. En fin. Bueno, que se despide, Cristian, que no te ha saludado a la despedida. Y yo quiero, no se despide de nosotros, se despide de ti. Pero de es mí. Que ya que la ha saludado, pues eso, como es una. Por alusiones, Cristian. Ah, un gran placer conocerlo de viva voz. Espero, seguramente vamos a volver a coincidir, espero que sea así. Aunque iba a decir, espero charlando sobre temas más agradables, nada más que el mismo título de este canal, de este espacio antiimperialistas, dudo mucho que sea por motivos agradables, ¿no? Pero bueno, siempre es un placer conocer a personajes de la talla de Firas. Y hablando de eso, nada más quería mencionar una cosa. Es interesante cómo, siendo historiador, vaya, he rechazado visiones de historia cíclica, aunque a veces, ahorita que me pusiste el avance del Cáucaso, o sea, regresamos al siglo II antes de nuestra era, en plena Guerra Fría entre el Imperio Sasánida y el Imperio Romano, el Cáucaso vuelve a ser eso, ¿no? Pero en fin, es otro asunto, me estoy desviando. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Firas. Bueno, Iñaki... Habrá que rectificar a Cristian en eso de que no le llamaremos por temas felices. La lucha forma parte del sentimiento de satisfacción, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ya le preguntaron una vez cuál era la definición de felicidad. Le preguntaron a Marx y dijo la lucha. Es así. Mira, yo también me queda poco tiempo.
he prolongado bastante tiempo otras cuestiones y yo solamente quería comentar una cosa a raíz de lo que hemos estado hablando en Hispan TV en un momento y lo que ha comentado también Firas y en contra de la visión, también de acuerdo con Cristian, de la visión cíclica de la historia, ¿no? Es realmente el Imperio Persa, el sitio donde estaba la guerra permanente que mantuvo el Imperio Persa con Roma y todas aquellas batallas permanentes, aquella frontera que nunca el Imperio Romano pudo superar, etcétera, ¿no? Todo aquello se plantea después en otros momentos, pero hay diferencias obvias, ¿no? Son diferencias socioeconómicas, culturales, etcétera. Bien. El problema es ahí lo que comentábamos en Hispan TV era el tema de la complejidad, ¿no? Y preguntaban a ver cómo esa complejidad la puede administrar y la puede dirigir Irán en estos momentos, ¿no? Y claro, el mundo es complejo y cada vez es más complejo y cada vez es más lleno de contradicciones y lleno de matices, lleno de diferencias, etcétera, ¿no? Pero a la vez tiene unos puntos críticos y la complejidad gira y Firas ha puesto gira alrededor de esos puntos críticos, ¿no? Firas ha puesto una cuestión que también antes he intentado aludir a ella, pero no tenía tiempo, y es que la OTAN es muy consciente de la importancia de la derrota de la OTAN, Estados Unidos, Israel, etcétera, de la derrota que está sufriendo en Ucrania y la derrota que está sufriendo en Oriente Medio, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente esas dos derrotas, y hay más, ¿eh? Luego veremos en otras charlas, veremos la situación en el lejano oriente que llaman, ¿no? La situación alrededor de China, la situación interna en la India, ¿no? Que es una cosa que nadie está tocando, pero la India puede ser un polvorín, ¿eh? Un polvorín social o la situación en el famoso gran juego que enfrentó a Gran Bretaña y al Imperio zarista con la envidia de Alemania en su momento, ¿no? La decadencia de Turquía, Afganistán, toda aquella zona geoestratégica que unía y une Asia con un poco de distancia, Asia con Europa y con África, ¿no? El famoso gran juego, ¿no? Bien, en toda esa complejidad, las potencias actuales intuyen que o saben que realmente se están jugando, sobre todo las imperialistas, se están jugando evitar que haya un cambio en profundidad de las estructuras políticas, ¿no? Y que la llamada, con razón en este caso, la llamada multipolaridad puede aumentar estrepitosamente en contra de Occidente con la creación y con los cambios en profundidad. Esos cambios en profundidad ya se han hecho en Ucrania y se están haciendo en Ucrania. Está minando la dominación norteamericana, aunque parezca increíble, está minando la dominación norteamericana en Europa y a la vez puede hacer unos cambios muy, 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 muy serios a escala internacional en esta parte desde Caucasia a Occidente. Pero es que eso va a llegar más adelante hacia Caucasia, hacia Oriente. Va a llegar tarde o temprano ahí, ¿no? Porque la política que está haciendo China, paciente, China, digamos, el centro del mundo, como se definían a sí mismo, el imperio del centro, ¿no? Ellos saben que otra vez está volviendo a ser el imperio del centro, no en el sentido imperialista, sino la tecnología que usaban los emperadores anteriormente. Están llegando a ser el centro del mundo, ¿no? Y eso Occidente no lo va a tolerar ni lo va a permitir, ¿no? Y por tanto, esa complejidad en este caso se va a ampliar allí. Y todo lo que hemos estado viendo de la situación en Caucasia, de la situación histórica, del choque entre el Imperio Romano y el Imperio Persa, y todo eso va a llegar todavía más lejos, con más profundidad. Y por tanto, vamos a tener que habituarnos a pensar el pensamiento complejo, ¿no? Aquel libro celebérrimo de Prigogine, el filósofo, el científico de la complejidad y del caos, ¿no? Y el texto aquel que hizo elogio a la complejidad, ¿no? Y que el pensamiento humano tiene que ser tan complejo o más complejo que la propia complejidad, ¿no? Lo que decía, Henri Lefebvre, ¿no? Que el pensamiento que tiene que ser móvil porque la realidad es móvil. Bien, nosotros intentamos mantener la movilidad del pensamiento porque la realidad está cogiendo una rapidez de cambio impresionante, ¿no? Esto va a abrir un espectáculo en el sentido que vamos a ver las fichas moverse, que ya se están moviendo, aunque aparentemente luego vuelvan a una situación relativamente similar, pero ya nada va a ser lo mismo. Ni con la relación entre Irán y el Estado sionista, ni la relación entre Oriente Medio y el Estado imperialista occidental,
occidental y sionista, etcétera. Mire, hagamos las combinaciones que queramos, binarias o lo que quiera, meter a varios países en las combinaciones, ya no va a ser lo mismo. Lo mismo que ya no va a ser lo mismo, ni fue lo mismo con la derrota del 2006, ni con la derrota del imperialismo en Siria, ya no es lo mismo. Y cada vez eso se va a ir, y por tanto, yo creo que esa necesidad de tener un pensamiento complejo se va a agudizar. ¿Y en qué consiste el pensamiento complejo? Inmediatamente en salir en defensa de Irán. Esa es la primera complejidad que tenemos que explicar, porque hablábamos con la compañera del programa de eso precisamente. Irán está asimilando muy bien la complejidad que la dirige Irán. El ente sionista, Israel y Norteamérica están en una visión simplista, lineal, mortecina de, digamos, de tábula rasa de cosas de estas, que están desbordados, están en una situación interna y externa que su pensamiento simplón no sabe responder a todas esas circunstancias. Comentabais, creo que decías tú, Cristian, antes de marcharme yo al otro programa, que estabas comentando que si analizamos todo el norte de África ya la situación, ya no, pero ellos creían en el año 2003 que la tenían controlada. Literalmente estaban convencidos. En 2 décadas la cosa se les ha ido de las manos. Quien no entienda que eso es una precipitación del desarrollo histórico, la locomotora que se pone en marcha, que no entienda eso, es que sigue pensando el mundo con la linealidad mecánica y simplona de la perspectiva occidental positivista, que no admite el movimiento de contradicciones, el movimiento de oposiciones, el movimiento de diferencias, etcétera, etcétera. Y para entender y posicionarse a favor de Irán en estos momentos, que es posicionarse a favor de la humanidad, una visión mecánica no sirve, ¿no? Bueno, quería explicar solamente eso porque yo también ando ya muy, muy justo, sí, de tiempo. Te vas a esperar un ratito, que vamos a ir despidiéndonos de aquí ya. Vale, poco a poco. 10 minutos tienes, ¿no? Sí, porque sí. Es que sí, sí. Más bueno. Por lo menos que escuches la respuesta. Yo antes de que hable, Cristian, un elemento quiero que pongas en valor aquí, porque nosotros aquí en esa, sabes que somos anti todos estos falsas izquierdas, troscos, que van por ahí haciendo trosquerías, pero no hemos hablado de, incluso hemos hablado bien de Trotsky en algunos momentos históricos y mal en otros, ¿no? Pero pues en ese sentido, hay justo en España, no sé si ocurre por ahí en otros sitios en la zona de México, pero aquí hay muchos que estaban así como maoístas, pero que en realidad eran lo peor, los canallas que eran anticomunistas. Pero en cambio nosotros sí que hemos hablado bien de Mao, ¿verdad? Y aquí, y de hecho, pues, no, probablemente no, es seguro imposible hablar de la resistencia de China sin hablar de Mao y de lo que significó Mao, no solo al principio, sino las enseñanzas de Mao que se recuperan, precisamente, yo creo, muchas de ellas en Xi Jinping, ¿no crees tú así? Sí, sí, sí. De hecho, Xi Jinping lo que ha hecho en su último congreso y las últimas declaraciones que ha dado van precisamente en ese sentido, ¿no? O sea, ha terminado la fase o está concluyendo la fase de aplicar una especie de NEP en primera instancia, nueva política económica en primera instancia. Esa fase ya está resuelta. Hay que acabar con los efectos que ya los bolcheviques y todo Dios había comprendido en 1922, 23, 24 en adelante que iban a surgir los efectos de ciertos niveles de corrupciones, etcétera, y todo eso hay bibliografía incuestionable al respecto. Hasta el Che Guevara tocó esa cuestión, se debatió en los años 60 en un montón de países, etcétera, y ahora lo que están es claramente pegando una segunda fase precisamente en evitación de que esos efectos negativos que están teorizados desde los años 20, mira, concretamente el otro día hablamos también de esto. En Vietnam no han tenido ningún problema en ejecutar legalmente a una persona corrupta, porque estaba haciendo daño al proceso de liberación vietnamita. Y entonces, desde la óptica de la justicia socialista, eso tiene otra perspectiva diferente. ¿Alguien se imagina, por poner un caso, que Estados Unidos ejecute al hijo de Biden por todos los chanchullos y todos los rumores que empiezan a surgir de que puede estar metida la familia de Biden en el asesinato fascista en en Moscú? Los rumores que empiezan a surgir de relaciones internas de la familia, de la familia Biden con los nazis que arremetieron en el teatro de Moscú. Bueno, son dos ejemplos diferentes y China se encuentra en esa postura. Se encuentra en la postura de que decir hay que acabar con la corrupción para dar otro salto. Y por eso esa era la visión clara en maoísmo en una primera instancia.
Yo, evidentemente, una cosa es la situación de guerra y, por tanto, y que la hay en este momento, y otra cosa es la situación de paz. Yo estoy absolutamente en contra de las penas de muerte como penas máximas, ni siquiera de una pena Sí. de prisión perpetua y esas cosas. Estoy absolutamente en contra, pero entiendo que la severidad con la que están tratando precisamente en Vietnam o en China a estos elementos que se dedican a estafar al pueblo y son de los que estafan miles de millones y no gallinas. Me parece una diferencia total de ética, de concepto ético de esos pueblos a los pueblos de Yo Occidente, estuve un ¿sabes? mes en Vietnam, inmediatamente el mes después de aquellos atentados tan raros, tan sorprendentes, llamados de las Torres Gemelas, ¿no? Precisamente en octubre. Aquellos atentados fueron en Octubre, ¿no? septiembre. Yo estuve, quería haber ido a Irán. En esos momentos estaba en la lista negra, pero inmediatamente recomendaron de nuevo aparecer por Irán, fue una pena, ¿no? Entonces, decidido siempre a viajar y visitar a la peor gente del mundo, me fui a Irán, me fui a Vietnam, ¿no? Lo que vi allí en un mes, hablando con un montón de gente, eso fue una decisión muy clara de que independientemente de la postura económica que ellos tomaran, las relaciones incluso con capitalistas alemanes para esto, para lo otro, etcétera, etcétera, independientemente de eso, ellos sabían que están en el ojo de Estados Unidos y que Estados Unidos nunca va a aceptar la derrota. Y que, es más, comentaban, cuando esto empiece a cambiar a nivel internacional, nosotros tendremos que armarnos porque tarde o temprano Japón, Estados Unidos, Francia van a venir a por nosotros. Las tres potencias que les han estado machacando durante muchísimo tiempo, ¿no? Van a venir a por nosotros. Y lo tenían muy claro. Lo tenían muy claro. Y uno analiza, y acabo, uno analiza ahora todo el problema de la extensión de Estados Unidos a toda la zona de Asia y vemos que están haciendo un cordón militar, un cordón militar. Van a meter a Japón en el AUKUS, están metiendo a Indonesia en las tropas norteamericanas, en Filipinas Filipinas. Filipinas, los imperialistas están metidos hasta las narices, etcétera, etcétera, ¿no? Queda Malasia, que al ser musulmana tiene una resistencia, etcétera, etcétera, pero eso está avanzando. Y los vietnamitas, y he hablado con algún vietnamita en algún viaje por nuestra América, son conscientes de que eso les va a tocar, tarde o temprano, porque el imperialismo no perdona. Y por tanto, no solamente tenemos la crisis en Oriente Medio, la crisis en Ucrania, no solamente tenemos la crisis en el Caribe, no solamente tenemos el rearme del imperialismo pues en Ecuador, en Colombia, etcétera, etcétera. No solo, tenemos, por ejemplo, algún día hablaremos, el fracaso estrepitoso del zapatismo en México. Hoy, ¿cómo está toda la de la candona? ¿Cómo está? Hoy es un instrumento del narcocapitalismo armado hasta los dientes. Es la política de pudrir la sociedad, de meter un sistema medieval de terror y de control sin Estado aparente, pero con una lógica de dominio interno basado en la corrupción, en la muerte, en la extorsión, etcétera, etcétera, que es lo que necesita el capitalismo. Entonces vamos viendo zonas en el mundo donde el imperialismo, y si pierde Ucrania el imperialismo, si pierde Oriente Medio, no va a permitir o, no va, o va a resistir desesperadamente nuestra América. En Asia, etcétera, etcétera. O sea, por tanto, y concluyo con lo que comentaba antes, vamos a un mundo todavía mucho más complejo. Pues adelante, Cristian. Bueno, yo lo digo porque, señores, Cristian está haciendo un esfuerzo tremendo. Llevo aquí 4 horas, Cristian, porque está empalmando su programa. Bueno, llevamos los dos, su programa y el nuestro. Eso sí, súper acompañados. Ahí con Cristian habían 700 y pico allí todo el programa. Aquí hay, que no está mal para nosotros, que somos muy radicalitos, 350, o sea que, o 400 casi hemos estado. O sea que tiene todo que ver con la presencia también de Cristian y el trasvase de compañeros desde allí acá. Espero que sirva también para que conozcan esta visión conjunta y común que tenemos. Antes bueno, sabéis que todo el chat lo voy a pasar. Con todo el respeto para que lo tengamos nosotros, lo leamos Iñaki, Cristian, yo, Firas. Pero ahora de lo comentado, te lo he puesto también a huevo, Cristian, he sacado a Mao, lo dijiste el otro día y para que veas. Y nada, pero sí, en esos apuntes he visto que varias veces has ido, creo que era por lo de Filipinas. Y como quieras ir rematando un poco la cuestión, sabemos que estamos condenados a cometer esta tarea histórica independientemente de todo y por tanto no sabemos si esta noche vamos a tener que estar otra vez, si podremos estar tranquilamente el lunes,
cómo nos moveremos, pero estaremos a la orden. Eso sí, yo creo que con un buen criterio que me explicaba Cristian antes, cómo le habían dicho de intervenir antes, y él dijo quería esperar a ver un poco cómo se iban desenvolviendo los acontecimientos, porque intervenir en la primera hora era absurdo, no sabemos qué es lo que estaba pensando. Entonces aquí en un conocimiento, bueno, pues que queremos aplicar esa dialéctica, sabemos que hay que entender el contexto, esperar, saber las decisiones. Ya había unas declaraciones claras de Israel, de hecho se habían movido por ahí tweets de todo tipo, no, están Putin diciendo que se va para allá, a la guerra, señores, vamos a esperar. Entonces esperamos justo lo necesario para hacer este análisis, que creo que va a ayudar a todos a poner el pie en el sitio, ¿no? Yo por mi parte, eso, espero ahora la intervención de Cristian, los aportes que pueda hacer después de escucharnos, y vamos luego a hacer una ronda final después de Cristian, los tres, pero muy breve ya, de remate o de puntualización, y ya está. Y luego pondré alguna música, es costumbre aquí, al principio, al final no pude, al principio, pero al final pondré alguna. Aunque sea esa internacional que te gustó tanto, Iñaki, sí, en blanco y negro. Adelante, Cristian. No, de hecho, yo pensaba ya concluir también mi participación, porque son aquí las 3 y cuarto de la mañana. Madre mía. Y tengo que sacar una perra a hacer sus necesidades. Pero es importante. Creo que yo sé, obviamente por las coyunturas que han ocurrido en los últimos meses, que tenemos que ir guiándonos por los escenarios, pero creo que es importante pronto que analicemos en conjunto algo que, siguiendo lo que menciona Iñaki, el sur de Asia y el sudeste asiático, creo que es fundamental, y más, bueno, toda la zona Indo-Pacífico, creo que es fundamental entender lo que está pasando ahí. Creo que es en extremo riesgoso lo que está haciendo Estados Unidos. En primer lugar, empoderando nuevamente el imperialismo japonés, que Biden en su demencia senil se atreva a decir que con Japón, que combatió con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, se me hace patético. Y es curioso porque está rehabilitando el imperialismo japonés mientras sigue ocupando durante 8 décadas el territorio japonés. Es muy curioso. Y nuevamente hablando de la historia cíclica, hablando también de Filipinas, es impresionante lo que está haciendo también Washington, tratando de empujar a Filipinas en sí. contra de la República Popular de China, del mar de China Meridional, ni se diga lo que ocurre en el estrecho de Taiwán, en suelo vietnamita. Por cierto, me acuerdo de este caso que mencionan, su nombre, lo busqué ahorita, esta Sotran Mio Leon, que desvió creo que 10 mil millones de dólares, una cifra estratosférica, y que ha sido condenada a ejecución en suelo vietnamita por desvío, obviamente, de dinero público, ¿no? Y también es muy interesante, hablando de la historia cíclica, como en suelo filipino, lo que también implica una desmemoria importante, además de imposición por parte de Washington, que han elegido, que el actual presidente filipino, que de hecho tiene una relación bastante oscura con el ente sionista, porque gran parte de la mano de obra agrícola y sanitaria, por ejemplo, geriátrica, procede de Filipinas y también de Tailandia. Este hombre es el hijo de Marcos. O sea, tenemos al junior de Marcos en la presidencia de Filipinas. El asesino. Ajá, así es. Y hijo, por supuesto, también de Imelda Marcos y su gigantesca colección de zapatos. Exactamente, sí. ¿Qué diría Freud? Ajá, sí, no, es un fetiche, bueno, el fetiche absoluto, en el delirio absoluto. Entonces, es interesante cómo eso sí, o sea, los ciclos y más, creo que dentro del imperio, creo que eso no es que la historia sea cíclica, creo que están forzando las condiciones para que esos elementos que les fueron efectivos en los años 70 y 80 retornen nuevamente escenarios que buscan dominar, ¿no? O sea, para que no recuerden, bueno, obviamente yo no lo viví, no había nacido, nací 40 años después, pero recordar lo que fue el imperialismo japonés, para todo el contexto chino, para el contexto del sur de Asia, principalmente a China, el segundo país con el mayor número de bajas en la Segunda Guerra Mundial, de asesinatos por parte del imperialismo japonés. Muy crueles, muy crueles, fascistas, terribles. La memoria china lo tiene presente. Sí, por supuesto. Sí. Que al grado que los embajadores de la Alemania nazi, el personal consular en ciudades como Shanghái, le pedían a los japoneses que le bajaran un poco a su nivel de salvajismo y de genocidio, o sea, nazis, imaginen, ¿no? Entonces, lo importante ahora es que, y lo vuelvo a repetir, creo que tenemos colocado, creo, por obvios motivos, al ente sionista como un pedestal imbatible,
Y creo que hoy ha quedado demostrado, no solamente por las acciones por parte de la República Islámica de Irán en respuesta legítima en su contra, sino también por la petición y búsqueda de ayuda por parte del sionista con Estados Unidos y cada vez la mayor reticencia por parte de Washington a prestársela. Estamos lidiando con un poderío público, pero por debajo del agua, y ya ni tan debajo, es extremadamente débil. Y creo que eso es importante tomarlo en cuenta, que sin Occidente Israel no es nada. Es solamente un régimen militar y un laboratorio de guerra que puede fragmentarse y caer en cualquier momento. Y es lo más importante para mí. La perspectiva, de todos modos, también, que ahora mismo significa esto para este genocidio en Gaza. Quiero decir, ahora sí. Mismo... también va a haber... Que eso no puede quedar en un segundo plano, porque también no nada más se intentan llevar esto a un conflicto regional, buscan ensombrecer que han asesinado a 40.000 personas en 6 meses, y eso sigue siendo el meollo del asunto, los crímenes sionistas exterminando a 40.000 personas, en su mayoría niños y mujeres, que no puede quedar en un segundo plano, pese a la importancia y la respuesta iraní. Lo principal es seguir considerando al pueblo palestino, eso es fundamental. No, y la implicación que de Irán en este parar el genocidio es total. Y yo digo que lo que ha ocurrido ahora va a cambiar la perspectiva de los ciudadanos colonos sionistas, del ente sionista, de su capacidad de apoyos que tenga en un enfrentamiento real al final, y de que en un momento dado las resistencias decidan dar el segundo 7 de octubre, de hecho, que sería el 30 de abril a lo mejor. Mira, me ha pasado precisamente Cristian esto que me ha hecho gracia porque es muy bueno. Decía, a ver si lo pongo y así lo enseño inmediatamente como toca. Aquí está. Mira, Iñaki, es un apunte muy bueno. Dice, bueno, nada más lo dejo ahí, ¿no? Netanyahu está en un búnker y estamos casi a 30 de abril. Es todo lo que digo. Adolfo Hitler, fecha de muerte, 30 de abril del 45. Bueno, quién sabe. Entonces, no, yo de verdad que creo que ahora mismo esto también cambia tanto para la... Primero, celebrar la primera puta noche tranquila, sin aviones, bombardeando Palestina-Gaza. Gaza, que no ha sido tranquila para... En Cisjordania. Pero Gaza, y es importante esto, el sentimiento que tendrán ahora mismo los sionistas diciendo, hostias, no podemos responder de cualquier manera, y no podemos responder, mejor dicho, y además Estados Unidos nos dice que no respondamos salvajemente, porque cuidado con eso, que igual no van a estar detrás para ello. Por tanto, yo creo que empiezan a cambiarles el horizonte de la huida hacia adelante, que yo digo que tienen, porque ellos lo que hacen es, vamos a embarcaros en esto, por cojones, y estaban seguros de que los embarcarían. Con esto deben empezar a tener claro que igual no se embarcan. Igual que Zelensky, deben empezar a tener claro que Estados Unidos igual no se embarca a apoyarle totalmente. Bueno, adelante, Iñaki. Bien, simplemente decir dos cosas. Una, que la insistencia que hemos hecho en el pensamiento complejo. ¿Por qué? Yo me acuerdo que cuando empezó la guerra de resistencia rusa contra la OTAN, toda la teoría del interimperialismo, toda la teoría estaba por las nubes, ¿no? Parecía una cosa que bastaba coger a Lenin, aplicarle mecánicamente, y sabíamos lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, ¿no? Todo eso se ha hundido. ¿Por qué? Porque la historia avanza en complejidad, y ningún programa, ningún grupo de gente como nosotros que quiera estar analizando lo que pasa y adelantándose a los acontecimientos, si hubiéramos mantenido esa línea simplona de análisis, ahora estaríamos pues metidos tranquilamente en cualquier programa de La Sexta o cualquier televisión de esas, etcétera, etcétera. Insistimos, para entender lo que está pasando y lo que puede pasar, para entender eso tenemos que recurrir a un pensamiento duro, arriesgado, pero que sea un pensamiento precisamente del aumento de las contradicciones y de las complejidades, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a mantener siempre. Segundo, el problema de... Está surgiendo por fin con bastante fuerza por ahora la conciencia de que lo que comentaba Cristian antes, de que existen ciclos, pero existen ciclos en los modos basados en la propiedad privada.
Porque en el caso del choque entre Persia y el Imperio Romano era la propiedad privada lo que estaba en juego. Posteriormente era la propiedad privada medieval la que estaba en juego para el dominio del mundo musulmán en el norte de África, las cruzadas, para el dominio de Bizancio por Occidente, el saqueo de Constantinopla, etc. Posteriormente, todo el gran juego estaba de nuevo, la constante cíclica de quién controla aquella zona geoestratégica, que era el gran juego interimperialista. Posteriormente estaba todo el plan británico de controlar desde 1800, desde 1917 y 18, anteriormente al final de la Primera Guerra Mundial, volvía a aparecer ese motivo cíclico. ¿Cuál era? ¿Quién se apropiaba a título de propiedad privada, quién se apropiaba de los recursos de Oriente Medio, etcétera, etcétera? Y ahora lo que vuelve a estar en juego en ese carácter cíclico de la historia es cómo el imperialismo sigue manteniendo su enorme poder sobre el mundo, su propiedad privada sobre el mundo. Ese es el carácter cíclico y precisamente una de las cuestiones que empiezan a cuestionar, uno de los temas que empiezan a cuestionarse es que la gente empieza a cansarse de que la propiedad privada occidental se imponga de esa forma tan bruta y que cada vez pueda haber más gente que plantee, no, no, aquí tenemos que avanzar a otra forma de propiedad social. Propiedad comunal, propiedad lo que queramos, etcétera, etcétera, como se quiera llamar, o a unos mecanismos que nos acerquen a eso, a una relación internacional que vaya minando todo eso progresivamente, ¿no? En ese sentido, yo creo, estoy totalmente de acuerdo. Y lo que se ha comentado antes, y lo que se está jugando en estos momentos es quién rige el mundo. En un momento en el que el mundo se puede desplomar, se puede hundir, está uno en una situación caótica, etcétera, etcétera. Y lo que está en cuestión definitivamente es la propiedad privada de las fuerzas productivas. Hasta que no se acabe con eso, el mundo irá repitiendo masacres, una detrás, la masacre en China, en Nanking, por ejemplo. La masacre en Nanking fue una brutalidad. Mira, el 60. Competencias de cortar cabezas entre Sí, tropas japonesas. competiciones de a ver quién hacía, a ver quién cortaba con una katana de un solo golpe, durante cuánto tiempo, sin a ver quién aguantaba más cortando cabezas, etcétera, etcétera, ¿no? Total, el 60% del ejército japonés estaba en China. Estados Unidos no hubiera ganado esa guerra si hubieran llegado a un acuerdo, Sun Yat-sen, en la presidencia republicana con el ejército japonés, como algunos pedían, los comunistas, no, Mao Zedong no quería eso. El 60% estaba allí. Si de ese 60%, fíjate, el ejército japonés, perdón, el ejército chino, tuvo que intervenir a favor del ejército inglés en la India y en Birmania, porque no tenía fuerza para vencer al imperio japonés en Birmania y tuvo que intervenir, y en una zona del sur de la China, tuvo que intervenir el ejército republicano chino para salvar la dominación británica en Birmania y en una zona del sur de China, ¿no? Hasta ese grado llegó. Si no llega a estar el 60% del ejército japonés en China, Estados Unidos se las hubiera visto y deseado para ganar esa guerra. Vete a saber cómo hubiera sido. Y eso se olvida, pero el pueblo chino no lo ha olvidado nunca. No lo ha olvidado toda la masacre que sufrió, ¿vale? Eso precisamente es la cuestión que hace que el control de Oriente Medio, que es un control, no, de Extremo Oriente, es un control que llegue y que, por tanto, por ejemplo, el ejemplo que he puesto de los vietnamitas. Bien, me quería referir a esas dos cuestiones. Que no entienda que el mundo está entrando en una dinámica, ha entrado ya en una dinámica, que estamos en una guerra mundial diferente a cómo comenzó la segunda y a cómo comenzó la primera, pero estamos entrando en una guerra mundial siguiendo unas pautas, porque en la Primera Guerra Mundial se entró precisamente con conflictos previos. En la Segunda Guerra Mundial, precisamente la guerra del 32 entre Japón y Rusia, que duró hasta el 39, la ocupación de China del 37, el fascismo italiano en África, la guerra civil española en el 36, eran los preludios de la Segunda Guerra Mundial. Y hay historiadores que dicen que la Segunda Guerra Mundial empezó entonces, etcétera. Ahora estamos en una situación similar, en la gravedad extrema que tiene la situación actual. Y por tanto, cualquiera que venga con análisis simplones en este programa no va a tener sitio. No, no, para nada. Ya voy a finalizar antes de poner la música. Dos cosas y decirle a Cristian que cierre el programa como Sí. invitado excepcional y habitual, regular y camarada. Solo indicar dos cosas. Una, esta.
Acordaros el apoyo al camarada en su canal también, que hemos comenzado con él y seguimos aquí haciéndolo. Cristian Said Nader. Bueno, a ver, esto se hace así, así. Muchas gracias. Debe ser. Espero que siempre los poquitos comparados con los tuyos que tenemos aquí también tengan a bien, que además no tienen que aportar aquí, ya lo saben, entonces aportan sí. A ti. Y pero si buenísimo. Quieren hacerlo, deberías de monetizar el canal. Estás monetizando, ¿no? No estoy monetizando. Pues deberías. No, porque, bueno, hasta de momento esa ha sido la decisión. En cualquier caso, si lo hiciéramos porque creemos que hay que hacer una gestión, lo haríamos con una especie de auditoría hacia afuera, yo qué sé. Ya veríamos cómo, demostrando a la gente cada euro que en qué. No queremos ser mercancía. No queremos ser mercancía de nuestra propia ambición. Decir en un momento dado, hostias. A ver, tampoco tenemos gatos, ¿eh? Que eso es otra cosa, ¿eh? Que tener toda esta trama de gatos que tienes tú ahí es que ya hace falta. Bueno, no, pues bien, eso por un lado. Por otro, simplemente he encontrado un vídeo que pone un minuto de silencio por Palestina, que no sé qué ha hecho Al-Mayadeen, supongo que algo majo, ya que estamos con lo de Palestina por ahí bien, porque no nos olvidemos nunca de hablar de Palestina y toda la barbaridad que están sufriendo. En este mismo momento seguro están intentando por tierra esta gente en algún lado, en Cisjordania, en algún lado, hacer daño. Lo que sabemos es que Gaza esta noche ha dormido por primera vez en 6 meses y pico. Y por otro lado, nada, estaremos a la orden de guardia, en estado de guardia. Os paso a Cristian Nader para que tome la última palabra, cierre el programa. Y Cristian, por favor, descansa mucho, no te molestaré esta noche ya. No te preocupes, no es molestia. Si hay novedades, ya te diré no por WhatsApp, que sé que lo miras incluso. Es en relación a lo que mencionaron, bien. De hecho, o sea, no quiero extenderme nada. Vaya, porque muchos pedían, ¿vas a empezar a transmitir a las 3 de la tarde, 4 de la tarde? Por supuesto que no. No puedes hacer un diagnóstico ni siquiera banal de lo que está ocurriendo sin esperar. Generalmente, vaya, no puedo decir que mi paciencia sea la misma que la República Islámica de Irán, pero tenemos que entender, conocemos el contexto general, sí. Pero lo propio del acontecimiento es un acontecimiento de ese mismo proceso, entonces no podemos, vaya, de pronto llegar con esta espontaneidad. Yo no puedo, yo necesito ajustarme a las condiciones y conocer el escenario, por lo menos en esta fase, ¿no? Por eso esperé hacerlo hasta las 12 de la noche, hora de la Ciudad de México, para este proceso, y creo que también es algo similar a lo que ocurre, ¿no? No se puede tomar con seriedad. Alguien quien empieza a hacer un análisis de que ataquen, por ejemplo, leí un tuit que decía que deberían de atacar la planta nuclear de Dimona y digo, y provocar una catástrofe nuclear que no solo afectaría al ente sionista, sino también a la Palestina ocupada, Arabia Saudí, Jordán, incluso Egipto y a medio Mediterráneo, pues por supuesto que no, entonces creo que siempre hay que ser un poco pacientes, y más en estos casos que curiosamente es lo que falta mucho en Occidente, y la visión totalmente unipolar de Occidente, la paciencia y analizar todas las aristas de lo que está ocurriendo. No puedes someterte a un análisis, como lo dijo Iñaki, algo simplón. Tienes que esperar y ni modo. O sea, tampoco es lo que yo no busco justamente eso. Yo no busco generar tráfico y generar seguidores. No, lo que busco es hacer un análisis y difundir información. Y pues bueno, creo que esa debe ser la labor primordial, y más en una coyuntura como esta que está costando la vida de decenas de miles de personas. Un detalle nada más, que fíjate, nosotros hemos salido con inmediatez a procesos en los que ya teníamos un previo de análisis. Y entonces hemos decidido, antes de que metan y vendan esa narrativa, nos metemos. De hecho, el 7 de octubre, por la tarde, estábamos aquí nosotros haciendo análisis de lo que pudiéramos entender sin tomar decisiones categóricas de esto está... No, pero, por supuesto, sabíamos cosas que no eran verdad. No puede ser verdad que esté jamás aterrorizando y haciendo matanzas. Eso no tiene sentido. Por eso en Occidente siguen con la trama pantalla idiotas de que metieron bebés al horno, violaciones multitudinarias, cuando esto sabemos que no ocurrió. Pero ellos siguen en ese análisis. Claro. Porque a fin de cuentas, vaya, sabemos cuál es su objetivo de demonización perpetua de cualquier cosa que no es Occidente, ¿no? En fin. Bueno, pues nada, don Iñaki, don Cristian, maestros. Encima. Vamos para allá con ese, os pongo el silencio, y vamos para allá con ese minuto de silencio, y después ya me despido con la internacional vuestra. Muy bien. Pero ahora a ese minuto de silencio que ha hecho Al-Mayadeen, a ver qué es lo que ha hecho.
silencio para los muertos de Gaza. Ni un solo pájaro debiera cantar. Sin un solo rugido se deslicen los tranvías, calladas las bocinas y los claxones de las ciudades bulliciosas. Las sirenas de los buques y de los autos policiales, que no se escuche ni el susurro de las bestias en celo. Mudos de dolor todo el tiempo, mudos de vergüenza, todos en la santa tierra. Mucho es el dolor, mucho es el silencio, un milenio de silencio por la muerte que se cierne sobre el mundo. Una tonelada de silencio, un campo de fútbol de silencio, un océano de silencio, un sol de silencio por el muerto más humilde de la tierra. Tantos son ya nuestros muertos que pudiéramos quedarnos en silencio por toda la eternidad. Lindo vídeo de Al-Mayadeen, y ahora ya sí, me despido con ese vídeo que le gustó mucho a Iñaki el otro día. Uy, y tienes que abrir el capítulo de música, ¿eh? Sí, ya lo dijiste. Sí. También tengo que abrir un capítulo de humor, ¿eh? Mira, por ejemplo, te voy a enseñar una, y yo conocí al dibujante, ¿eh? Al grande, Quino de Mafalda. Hay gente con tanta moral que la tienen doble. Esta también, un poquito de punta. Bueno, pues nada, ahora sí me despido, me voy con esa música. ¿Dónde está? ¿Dónde está la que le gustaba mucho a Iñaki? Aquí la tengo, Clan Clan, la internacional, pero era la internacional, la India. No, la India ya la vistes tú. Te quiero poner otra, que es una cantada por brasileña, cantada, aquí está, por un tenor. Así que bueno, magnífico. Vamos para allá. Bueno, hasta la historia siempre, hermanos. Adiós. Gracias por todo. No hay quien. Ahí vamos. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome a crosta bruta que a soterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, não mais senhores. Se nada somos neste mundo, sejamos tudo, ó produtores. Bem unidos, façamos nossa luta final. Uma terra sem amos, a internacional. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia chama já com nome, a crosta bruta que a soterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, não mais senhores. Se nada somos neste mundo, sejamos tudo.
la lucha final. Una terra sin amos, la internacional. Señores, patrones, chefes supremos, nada esperamos de ningún. Sejamos nós que conquistemos a terra mãe. Por nossas mãos, tudo que a nós diz respeito. Bem unidos, façamos nossa luta.